Muy buenas a todos, bienvenidos. Victory Day para la URSS, el Día Soviético de la Victoria. Hoy tenemos un día un poquito especial, me he currado unos cuantos vídeos. Espero que os gusten porque algunos, la verdad es que me ha costado bastante encontrarlos. ¡Empezamos! Moscow, Red Square, June 24th, 1945. Here by the walls of the ancient Kremlin, the whole country celebrates the victorious return of its brave sons, heroes of unprecedented battles on all fronts of the great patriotic war, from the Barents Sea to the Black Sea. Combined battle regiments, the platoons that traversed the Dnieper and Oder rivers, those who conquered the snowy passes of the Caucasus Mountains, those who liberated Kiev and Minsk, Sevastopol and Odessa, those who fought on the streets of Budapest, Königsberg, Vienna, and the ones who raised the victory flag over Berlin. 200 flags and banners of the defeated German army are brought to the feet of the heroes. The stands are filled with honored guests, deputies of the Supreme Council of the USSR, visitors from the Academy of Science, generals and heroes of the Soviet Union, renowned figures in arts and literature, and distinguished workers from the factories and plants of Moscow. ...9:55 a.m. Comrade Stalin and leaders of the government and of the Communist Party of the USSR mount the grandstand of Lenin's tomb. Thank you.
Marshal Rokossovsky leads the parade, together with Marshal Zhukov. From the grandstand of Lenin's tomb, Marshal Zhukov addresses the troops of the Red Army, the plant workers, collective farmers, intelligentsia, and all working people of the Soviet Union. The great patriotic war is over, states Marshal Zhukov. The victory over fascist Germany is unparalleled in history. We won because we were guided by our great leader and military genius, Marshal Stalin. Moscow, Red Square, June 24th, 1945. Here by the walls of the ancient Kremlin, the whole country celebrates the victorious return of its brave sons, heroes of unprecedented battles on all fronts of the great patriotic war, from the Barents Sea to the Black Sea. Combined battle regiments, the platoons that traversed the Dnieper and Oder rivers, those who conquered the snowy passes of the Caucasus Mountains, those who liberated Kiev and Minsk, Sevastopol and Odessa, those who fought on the streets of Budapest, Königsberg, Vienna, and the ones who raised the victory flag over Berlin. 200 flags and banners of the defeated German army are brought to the feet of the heroes. The stands are filled with honored guests, deputies of the Supreme Council of the USSR, visitors from the Academy of Science, generals and heroes of the Soviet Union, renowned figures in arts and literature, and distinguished workers from the factories and plants of Moscow. ...9:55 a.m. Comrade Stalin and leaders of the government and of the Communist Party of the USSR mount the grandstand of Lenin's tomb.
Marshal Rokossovsky leads the parade, together with Marshal Zhukov. From the grandstand of Lenin's tomb, Marshal Zhukov addresses the troops of the Red Army, the plant workers, collective farmers, intelligentsia, and all working people of the Soviet Union. The great patriotic war is over, states Marshal Zhukov. The victory over fascist Germany is unparalleled in history. We won because we were guided by our great leader and military genius, Marshal Stalin. Marching past Lenin's tomb, triumphant soldiers carry their battle flags, exalted by the eternal glory of numerous victories. The finest soldiers march here. Pilots, tankmen, cavalrymen, Russian infantrymen, descendants of General Suvorov's brave soldiers who were unflinching in battle, fighting hard according to the military guidance of Stalin's genius. Thank you.
Unified regiments of the naval forces, defendants of Odessa, and participants in the heroic battle for Sevastopol, the city of everlasting glory. Baltic commanders that destroyed the German divisions surrounding the city of Leningrad. Led by the combined platoons, soldiers of the Moscow garrison march before Lenin's tomb. Air defense regiments opened the demonstration of military technology. During the hardest days of the war's first stage, they defended the sacred skies of Moscow.
Our victory parade is a grand illustration of the heroic odyssey of our people, led by the great Stalin. Bueno, pues ese ha sido el vídeo, disculparme la tardanza, pero bueno, me parecía bastante interesante, es un documento histórico como poco interesante. Bueno, acabo de desmutear el TS, ¿vale? Por lo tanto, cualquiera que esté en el TS y... o que me haya mandado un mensaje, puede participar ya en el concurso. Recuerdo, dos barcos, Molotov y Makarov, os voy a enseñar aquí. El que gane, el primero, elige el que quiere y el siguiente. Pues se coge el siguiente. Molotov, Tier 6, crucero, Makarov. A ver que lo ponga aquí. No me deja mostrarlo. A ver. Bueno, pues. Makarov, aquí está. Y Molotov. ¿Vale? Bueno, pues como digo, o empiezo una batalla, el primero que me mande un mensaje que quiera, participa. Os recuerdo que tenéis que postear en el foro la segunda captura, del resultado de batalla, donde sale la XP básica. Da igual el barco que queráis y el tier que queráis. A mí me da igual. Yo voy a jugar con rusos y si no tengo ruso me cogeré otro. Pero el que va a jugar con rusos soy yo, vosotros coger el que queráis. Bueno, pues aquí está Vermento, invitado a división. Y Ion, gracias por el aporte en YouTube. Nos vemos en el chat del directo. Voy a preguntarle si quiere participar. Bueno, pues tenemos ya Vermento. Muy buenas, Vermento. Buenas. Ponte el barco que quieras, ¿eh? Uy, me hacen distinto, tío. Pues lo que tú veas, para con tal de hacer más... me dice hola, guapa. XP básica. Me dicen que se escucha abajo. A ver, un segundo... Pues lo tengo bastante alto, a ver. Vale, pues le subo el volumen. Ahí está. Vale, le subo el volumen. Bueno, aquí está también Jans. Le invitamos a la división. Hola, hermosa. Patas tienes, dice. Bueno, sí, alguna que otra. Bueno, pues cogeros el barco del tier que queráis y para adelante. Tenéis que hacer el máximo de XP posible con el barco que queráis. El que va a jugar ruso soy yo. No, hoy no sirve para NA porque los barcos los da Wargaming EU. Kankex, pásate por el TS, anda. Venga, pillaros un barco. Vale, Vermento ha cogido Julio César. Venga, pues vamos a seleccionar un tier 5.
5 son buenos para matar focas. Ya, bueno, lo que os interesa es XP. Pues en tier 5 a ver qué tengo. Voy a coger 10, hombre, 10 es dar más. En tier 5 tengo el Revolucci, el Krasny, que se me niega a cogerlo, el Murlans y el Okornik. Vale, pues ya que vais con acorazado, me voy a coger yo un destructor, aunque bueno, pues vamos a ponerle un capitán porque este lo tengo. ¿Básico o después de ponerle banderitas y todo el asunto? Cada uno le ponga lo que quiera, con tal de que saque el máximo de XP. Vamos a ponerle, venga, este mismo. Tenías que poner XP básico, porque si uno no tiene banderas y otro sí, entonces... No, vamos a ver. El que haya leído el concurso verá que es XP básico. Tú lo puedes poner al barco lo que quieras. Vale. Puedes usar el barco que quieras, pero el XP vale, es básico. Por eso hay que capturar la segunda pantalla de los resultados. Vale, así está bien, sí. Vale, módulos. Bueno, a ver, este. Vamos a ponerle esto. Venga, pues vamos a empezar. Mucha suerte a todos. En este caso a vosotros dos. Cuidado, no vale matarse el uno al otro para no sacar más XP y que lo saque el otro, ¿eh? Eso no vale. A ver, que aquí hay que decirlo todo. Bueno, pongo este. Aquí le pongo. Venga, vamos allá. Venga, pues. Hoy soviéticos, quería haberlo hecho de otra forma. Porque el otro día también hice un soviético, pero bueno, el otro día a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Pero hoy es el día de la victoria de la URSS, por lo tanto hoy tocamos User joined your channel. Para entrar, hola Canqués, para entrar en el sorteo, no es sorteo, es concurso. Hay que mandarme un mensaje por el juego, entrar en división conmigo y el que más XP básica saque gana el primero premio, elige el barco que quiera y el segundo se lleva el segundo. Os recuerdo que tenéis que subir al foro, porque eso no lo puedo capturar yo, otras veces sí, pero eso no. Tenéis que subir al foro la segunda captura, la de la XP básica, la de los resultados de equipo. Bueno, pasa. Pues para la siguiente batalla de puntas. Ah, tú sabes que voy a ganar, así que... Bueno, hay dos premios. Compañeros. Hay dos premios, o sea que... Mira, me voy para... ¿Y qué barco hay que ponerse? ¿Qué barco se pone? El que tú quieras. ¿De nivel que yo quiera? El nivel que cada uno quiera. El único que se tiene que poner ruso, por decirlo de alguna forma, soy yo. Cada uno que se ponga el barco que quiera. O sea, la idea es sacar el máximo de XP básica. Básico. Y mandar, colgarlo en el foro, ¿no? Dijiste, ¿no? Sí. Bueno. User left your channel. Hola Maguila, muy buenas. Ahora empezaremos a saludar. Quería después del vídeo de introducción, pues no quería entretenerme tampoco en saludar. Ahora iremos saludando a todo el mundo. Vale, portaaviones. User joined your channel. EU, estamos en EU. El premio es EU porque el premio lo da Wargaming EU. Bueno, yo lo marco ese, pero este tiene una antiaérea de narices. Avistamiento viento por aire 3,9 y antiaéreo. Nada, esto vamos, no tiene ni vamos. ¿Qué barco es? ¿Un ruso? Que yo llevo un ruso, pero cada uno se puede poner el que quiera. ¿Qué nivel es el tuyo? Yo ahora mismo, ellos han querido poner tier 5. Yo me pongo el tier y el barco en función de vosotros. Ah, vale. De cada uno que se ponga el barco que quiera. User joined your channel. Contra más tier, más XP, ¿no? Supongo yo. Buenas noches. Hola, PSG.
Hola, buenas. Hola, Johnny. Hola, Peter. Cada uno que se ponga el barco que quiera. Qué cabrón, caque. Escúchame, PS, para no molestarte, estoy en la sala de abajo cuando terminé y me pegar toque, ¿vale? No, 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 tú estás atento, no te voy a. Bueno, tengo que estar yo pendiente de si le tengo que pegar el toque, hombre. Madre mía. Bueno, la partida puede durar 3 años, por eso te digo. A ver, Moja, ¿Moja viene o no? No viene. Claro que sí. Madre mía. Necesito hablando un poco. La que no incendia, le pego un incendio y se acabó. Top. Ciudadela. Y me da y me mete dos incendios. Adiós, chaval. Me mete dos incendios, tío. No, ya no me puedo enfrentar con el destructor. Dos incendios, macho. Por falta de uno. Los molotov, tío, desde luego que sé que son asquerosos, tío. Bueno, no me puedo enfrentar a nadie. Ni hacer un yolo en un acorazado, ni. Vamos, nada, nada. Y el otro es un polloski, o sea, ese a mí me lleva por debajo. Venga, me salgo. Ahora sí, ¿no? Buenas noches. Hola. Delfín. A ver, ¿y qué voy ahora? Pues no puedo hacer nada. Si viniera para acá, no, pero es que los torpedos de este son de 4,5. Nada, no tengo nada que hacer. Y si me pegue una, me van a hundir. ¿Le podéis pegar al crucero? Sí, ahora. Bueno, nada, haced lo que queráis conveniente. Me tomo porque hay aviones. Otra ciudadela. Vale, eso está claro.
Tú acerca a tirarme torpedos, tío. Todos que daño me ha hecho. Este es el destructor de Tier 5 Premium, el cazador, el Okotnik. Y el Poyoski sigue vivo, tío. ¿Qué hace el destructor allí, tío? Ah, bueno, pero... bueno, pues la batalla... básicamente está hecha. No sé si le doy al destructor que le estaba echando humo. Y por aquí había así un Leander. Aquí le hemos metido las... no, no, las 13. No, una ciudad de las Leander, dos al Molotov. Y una al Nurber. Vale, por ahí queda un destructor que va con bastante vida, pero recordad que tiene torpedos de 4 kilómetros. Mira aquí, como no me pueden ver. Madre mía, su portaavión, ¿eh? Sí, hombre, vamos a muy agraciado, no es el barco, ¿no? Desde luego. Destructor detrás, me está apuntando el Leander, como comprenderán, no voy a salir. Voy a meter el turbo para moverme rápido. El Leander estaba, vamos, básicamente casi muerto. Milatag, ¿qué pasa? Qué pena, qué pena. Fijaos qué bestia. El giro que tiene es... Permiento Eva, cuidado por si viene el destructor por ahí. Tiene un giro de acorazado, ¿eh? Ah, bueno, mira, este y el de... Venga, fuera. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Pues torpedo no voy a meter ninguno, pero vamos. Ahora mismo, como veis. Buenas noches a las personas. ¿Qué pasa, PS? Buenas noches a todos. Muy buenas.
ti, Obetiti, Toibore, Berbeto y a todos los youtubers espectadores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y yo, ¿qué barco más raro uno llevas, tío? Digo, cazador. Me recuerda a ese, ese de los 60 torpedos. Sí, al Kikatami. Yo le diría anchoa mejor. A mí me recuerda un barco en plan, oye, ¿qué hacemos con los cañones? Pues mira, aquí tenemos un montón de sitios, vamos a ponerlos todos aquí atrás. Pues ya ves, y con cuatro torpederas, que la verdad es que te sirven de poco. ¿Pero ese qué? ¿Premium pesa? Sí, ese es un premio. Es que no lo había visto yo ese barco, tío. Una cosa rara. ¿Ese qué? ¿Premium de Tier 5? Lo estoy viendo, ¿no? Sí. Joder, el barco más raro uno, tío. Ruso, ¿no? Sí. Madre. Vale, voy a estar aquí. Está largo, largo. ¡Krakenauer! No tiene más cañones porque no es más grande. Además que sí, ¿eh? Y mira, vamos, fatal, fatal. Joder, pero si es tan largo como un crucero, tío. Si es que eso es enorme, tío. Y la vida la tiene justa, ¿eh? Tiene 12.000, ya. Tampoco es que... Venga, vamos, sale ahí. Tiene vida como para meterte a torpedear a alguien haciéndole un yolo, porque vamos. Con el Nuevo México y el portaaviones podéis hacer mucho daño, ¿eh? ¿Pero cómo se hace un yolo con eso, tío? Un yolo con eso, pues mira, si tiene cuatro torpederas. Ya, pero te tienes que arrimar. Sí, sí, pero si vas de frente, no te, casi ni te ven. User joined your channel. ¿Sabes lo que me recuerda a mí? Los peces esos que son muy alargados, ¿cómo se llaman? Sí, sí, el pez, no sé, pez flauta o cómo. No, no, es así súper, no, ¿cómo se llama, tío? ¿La morena? No, la morena. No, 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 la morena, el congrio, pero no, no parece. Ahora que nos ponemos a lo feo, la lamprea. Sí, no, sí, sí, pero es que parece así, un pez de esos alargados. Sí, sí, tío. Es raro. Bueno, es diferente, tío. No, diferente desde luego. Pero me imagino. Diferente de lo que es. Pero vamos, lo prefiero usar al Cranny Green, ¿eh? Diferente sí que es. Como dice Jesús, no tiene más cañones porque no es más grande. Ves que tiene 7. O sea, yo me acuerdo la primera vez que lo probé. Este me tocó en los cofres de Santa. La primera vez que lo probé, cuando me lo juego Wargaming para probarlo, se vino un Nurber todo confiado. Y disparándole, no sé si le metí 7 o 8 ciudadelas y al fondo normal. Vaya bien. Dice más madera, es una piragua. Totalmente, una piragua larga. Parece una barracuda, una especie de barracuda. Ese era el pez que decía aunque yo. Aunque me hunda por las bombas, pues las bombas sí me hunden. Voy a ver si lo detecto. Es el que yo decía, pese la barracuda. A ese se parece, una barracuda. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas. Tío, ahora estoy viendo que ahora que ha hecho zoom, tío, parece un submarino que lo han cortado por la mitad y le han quitado la parte de arriba. User joined your channel. Sí. Vaya. Hemos perdido. No, sí, como bueno. Y ya sí le ponemos. El Nurber Melón Campero se va a adelantar por aviones. Si le ponemos símbolos fálicos, pues ya. No, eso aquí no. Dice ahora es por la famosa banana rusa. Bueno, pues no se ha dado tan mal. El torpedo gigante, ¿no? Muy buena, Vermento. Ah, bueno, venga, voy a hacer la captura. Es verdad. User disconnected from your channel. Pero bueno. Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Gracias por suscribirte, José. De todas formas, subirla, ¿eh? Yo la subiré todas, pero por si se me olvida alguna. Bueno, pues si no hay demasiada gente para competir, que supongo que hoy los premios son interesantes, es un día un poco interesante, sí que se podrá repetir, ¿vale? Mientras tanto, vamos a ir rotando y cambiando. ¿Es mío? Vamos a ver, me había dicho, no sé si está por ahí Cankex o se ha subido. Pues me parece que se ha subido. Hola hermosa, vale, ese era Jans. Y hola guapa, Vermento.
No he leído cómo va y no puedo estar liado con la RAM. Bueno, pues a John, voy a ponerle gracias. Y hubo uno que está liado con RAM. Venga, pues vamos entonces con Marshall, que está por aquí también. Y Marcho VP, que no sé si... A ver. ¿Estás por ahí, Marto, en TS? No. Bueno, no sé si está o no está. Voy a decirle que elijan... Que elijan barco y tier. Y después, bueno, pues los que estéis aquí, comentadme. Supongo que estaréis porque os apetecerá participar. Y divertirse. Hombre, el macarrón ese, a ver si me lo llevo. Buenas, soy Young Company. Buenas. A ver, ¿quién ha entrado? Ah, Necro. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues a ver qué. Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Espero que así sea. Gracias, Sergio, por suscribirte. El que queráis, el que queráis. Vamos a ver, chicos. El tier que queráis para hacer el máximo XP. Seguro que en este peñasco hay marinos. Ya, ya, pero tenemos que tener uno en común, ¿no? Si no... Gracias, Soneto. No, habrá que elegir algo. Vale, pues vamos a ir saludando. El otro día crucé a los americanos. Partía con el Pittsburgh. Reportaste a uno de mi clan. Ja, ja, ja. Pues no lo sé. Si lo dices, será porque es así. Venga, vamos a ver, bueno, pues a ver, a empezar, voy a darle aquí para arriba para ir saludando. Saca el Stalingrado, ¿no lo tienes, Frey? Pues a ver, por si acaso he puesto lo del whip. Sí. No lo tengo ya. No, bueno, espera, el Stalingrado la semana que viene está aquí en el puerto. La semana que viene tenemos al Stalingrado para los que lo quieran ver. Bueno, pues vamos a ver que ya hay muchos mensajes de mucha gente por aquí. Vermento, bueno, Vermento ha jugado, Biochester, Deity, muy buenas. Pedro, Ricardo, Bacarra, hoy no hay aviones, Bacarra. Ciraxes, Sacro, muy buenas. Pedro, Obetiti, Raúl, Fermín, bueno, Marshall ya, no sé si lo he dicho o no lo he dicho. Buenas, Tovarich, Felipe, Capitán Lindemann. Más. Lucas Leo, muy buenas. A ver, Belgrade, muy buenas. Felipe Bravo. Y me parece que ya lo demás son repetidos. Pedro Gagá. A ver, ¿quién más? Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Espero que así sea. Gracias por suscribirte, Tony. Vamos a ver. Ciraxes, muy buenas. Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Espero que así sea. Welcome, you senpai aboard. Gracias. Más. Jesús, Rulo. Bueno. Cuenta de gente por aquí. A ver, que es que no quiero que se me pase ninguno, pero al final se me pasa alguno. Vale, ellos han cogido tier 10. Pues yo tengo que coger, evidentemente, como Russell Mosca. Más madera, muy buenas. ¿De qué va el concurso? De sacar el máximo XP posible. Carlos Martínez, muy buenas. Fermín Rodríguez, habla más fuerte, se escucha abajo. ¿Se escucha abajo, de verdad? No, está bien. Kankex, muy buenas. Yusenpai. Estoy en EU, Privetit Rossi, Napsopok, no sé cómo se dice en ruso. Nachisan. Emun, muy buenas. Jesús Ramos, muy buenas. Omar, muy buenas. Y Carlos Martínez, ya bueno, que me ha dicho antes, perdimos la partida. Bueno, pues no sé por qué lo reportaríamos. Si lo reporté, pues no sé, pues sería por algo. Venga, pues. Algo haría. O a lo mejor algo haría yo. Venga, pues me voy a coger yo el... Que hay muchos que me decís que ¿por qué no cojo el Mosca? Vamos a coger el Mosca.
El mosca. Sí, sí, el mosca es muy llamada. Sí, sí, la mosca, el I-16. El mosca. Cojonera. Mosca. El mosca y el Hitler. Mosca. No, vamos allá. Necro, no, no, mejor no cuento. Yo quiero entrar. Es que entre en batalla bien, pero yo no quiero entrar en batalla con otros. Recordad una cosa, se trata de que la gente intente sacar el máximo XP básico posible. Súbete el volumen que o que los otros se lo bajen. Tengo a la mujer y al niño en la cama. Vale. Bueno, pues voy a bajaros el volumen un poco. A ver. Marshall, me oyes bien, ¿no? Sí. ¿Y está por ahí Marto? No. No, Marto, no, no. A ver, Republic, Yamato, Missouri, bla, 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 Alsacia, Roma... Ah, base de... contra base. Pues, ¿qué es estándar? A ver, que no está todavía. Ah, vale. Venga, pues vamos con el Mosba. Mira, está Jans delante. Contra Jans. Voy a decirle, Melón, ¿qué haces ahí? Molestar, dice el tío. Madre mía. ¿Pero sabes lo que significa Mosba? ¿Qué significa? Moscú. Ah, bueno. Digo, a ver si va a ser otra cosa distinta y la vamos a ver. No, hombre, no es ninguna bebida. Yo preferiría ir por el otro lado, pero yo sigo a vosotros, que sois los que mandáis. Bueno, pues os dejo un ratito. Yo ya lo he dicho. Venga, tío, un abrazo. Hasta luego, señor. Hasta luego. A ver, venga, me voy a subir un poquito más el volumen. User disconnected from your channel. Este hombre tiene a la mujer y al chiquillo en la cama, no es plan de estar gritando. A ver. Pues diga, a ver si el de Moin también va a ser otro que se ha metido en la batalla. Recordad, por si alguno no lo sabe, que yo creo que lo más probable es que sí, pero yo no participo, ¿eh? Vamos, lo digo porque hay alguna vez que ha dicho alguno, oye, te lo vas a llevar tú. No, no, yo no participo. No, si Wargaming te diera premios de los concursos que tú haces. Bueno. No, pero ahora el programa de contributo está cambiando, ya iré comentando alguna cosa al respecto. Afortunadamente para todos. Sí, bueno, es verdad, Jans nos estará viendo el tío. Vale, me estoy detestado. Detrás de la montaña. Vale, está. Hay alguien aquí. Pues será ahí, sí. Está jugando con ventaja, Jans. Tramposón. Pues nada, no sé cuántos impactos, casi todos rotos. Ah, me están viendo. ¿Sabes dónde estamos? Venga, voy a meter rápido. Míralo. Ah, le voy a dar el lateral y me... Bueno, aquí como lo que importáis es vosotros. Vale, ya no me están viendo. Mira la ratilla de Moin. Uy, se han callado ese hombre así. Pues venga, vamos a por ahí. Es que
gente más rata, tío, de verdad. Es increíble, un Yamato. Ahí. Es increíble, tío. No tengo hidro, ¿eh? El Twitch tiene menos retraso que el YouTube. Sí, sí, el Twitch tiene menos retraso. No tengo hidroacústico, lo digo porque tengo la antiaérea. O sea, no hay sitio por donde entrar, que tienen que hacer que des lateral. De verdad. Vale, voy a meter a Pepa al fin de bus. Torpedo, sí, yo creo que sí. Qué malo es el de Hindenburg. Si el tío supiera, lo habría hundido ya. El Republic se ha reparado. No, yo debo salir de aquí. Cambiando explosivas, le tira pea al de Moins. 580, tío. 580. Están los acorazados en el borde. Todos los acorazados en el borde. Sí, sí, pero de los es dos que, equipos. Es, ¿no? Que no me lo puedo creer, ¿eh? Y mientras tanto, el Gering suyo se... Si es un poco espabilado, se va a meter en el área. Voy a dar la vuelta. Aquí el Donskoy ya gasta el radar. Ya me voy a escapar de aquí porque no tiene sentido. Yo estoy dando la vuelta. Esta barca tarda tanto, macho. Iba a dar la vuelta. Iba a dar la vuelta hacia el otro lado. Pero. Míralo. Sí. ¿Y el Zao, macho? ¿Qué hace el Zao? ¿Habéis visto el Zao? Sí. Venga, voy para la base. Pero no me va a dar tiempo. Este y este son los que tienen que ir a la base. Ahora voy yo también. A la Alsacia para que no le haga daño al Missouri. Está parado.
parado. Sí, sí, no se mueve. Ah, Sacia va a marcha atrás ya. No entiendo a nuestro Zao, tío, de verdad. Con el barcazo que es. A tener que haber dado la vuelta hacia el otro lado y no perder ahí. ¿Qué le pasa a esto? Vale. Vale, el Zao ya está dentro. No me ve el destructor, por lo tanto está aquí. Te va a ver el Alsacia que viene ahora por el frente. Sí, bueno. Pero ese también lo estoy tirando yo. Prefiero que me apunte a mí a que piense que está mal salir tirándole torpedos. Nah, que no le hago daño, tío. Bueno, ni daño, ni incendio, ni nada de nada. No me ven, ¿eh? Cuando disparo, por lo tanto, está aquí o aquí. Está ahí. ¿Y cómo es que no me ve el tipo ese? ¡Le he dado! ¡Al Kerin a 17 kilómetros! No me lo puedo creer. Voy a meter a P para tirarle a la Sacia al Roma. Nah, me están apurando. No llego con el radar. ¿Vosotros habéis tirado el radar? Mira, Jans. Por el amor de Dios. Y nuestro calzado, tío, nuestro Republic. Buah, muy buena. Vale. ¿Hay un Minotaur allí? Vale, la Sacia cae. Vale. Uf, mira dónde está. Tengo radar disponible, si queréis. Ahora mismo no me está detectando. El Minotaur flipa, ¿eh? Si se piensa que se puede enfrentar un mosca. Hola, sí. Tres ciudadanas. Y ahora me está tirando torpedo. O sea, que tiramos. No, pues te los ha tirado a ti, Marta. Sigo teniendo radar, ¿eh? Espérate que hemos perdido allí todos los acorazados. Sí, sí, estamos los tres solos. Madre mía, de verdad, qué disparate. A mí también me... No, bueno, a mí me quedan dos, ¿eh? El Gary me lo marca en donde estaba, ¿eh? Vale. Marshall, voy yo por el Gary. Mira a ver si puedes cazar al Yamato. No sé si me dejará Jans. Que anda por ahí con el caballo.
Bueno, ahora, cuando nos quitemos este en medio, vamos los dos para allá. El Yamato con dos moscas. Si Marto se cubre más o menos con la montaña. Así es que no tengo líder acústico. Pues está marcando lo recto. Está aquí o está aquí ya. Vale, y ahora en el momento que me vea, meto radar. A ver si lo pillo. Aunque el Yamato me puede, madre mía. No me ve. ¿Cómo que no me ve? Pues estará detrás de la isla. Sí, sí, está detrás de la isla. A lo mejor dando la vuelta por el otro lado. Sí, ahora. Ay, qué fallo. Madre mía, ahí. Espera, y mira, y me mete uno el tío sin verme. Y me mete uno sin verme el tío. No te lo pierdas. Esa también te va a dar, Gerin. Eso, tú sigue en diagonal. Madre mía. Vale, me queda un radar. Pues 3 minutos. Tenemos que acabar con el llamado. Tenemos que acabar con el llamado. Tengo la montaña. Tengo la montaña. Ahora. Tenemos que acabar con el llamado. Si acabamos con el llamado, ganamos. Montaña no veo, tío. Buah, ahí he fallado encima. Minutos, vamos bien. Voy a virar para poder tirar contra la torreta. Cuidado que el Gary nos estará torpedeando seguramente, ¿eh? Incendio. Vale, tiro yo para adelante, que mundan a mí si me tienen que hundir a alguien. Bobo, torpedo, torpedo, muy buena. Muy buena, venga, a meterse en su base. Treinta segundos para radar. A ti te quedaba uno, ¿no, Marto? Detectado. Ven aquí, Jans. Anda, machote. Diez kilómetros con los torpedos que lleva. Me parece. Pero bueno, me quedan 20.000 de vida. Vale, estos son... ¿De quién son? ¡Madre mía! De verdad. Me hunde. Dámelo, querido.
Nah, es el Gering que está ahí enfrente. Pues tengo nada. Adiós, Gering. Sabolote. Toma, vale. Ganamos. Bueno, señores. Por melón, Gering, por melón. Vale, Marsa, no, no hace falta que empujes. Queda 40 segundos, ¿eh? Buena batalla. No, el premio no es el Okoknik, ¿eh? El premio es un Molotov. A ver. Es un Molotov y un Makarov. No es el Okoknik. Dice Arcadia en Las Palmas. Cuidado con los cobardes que huyen y los trolls que suben rápido de nivel. Uf, madre mía. No te voy a dar elogio, Jans, por troll. Ahí, no me dejas. ¿Y por qué? No me dejas. A ver, bueno, voy a hacer la captura. Hago ahí la captura y... No, venga, no. El elogio para Jans. ¿Y había alguien más? No, no. Vale. Bueno, pues segunda batalla. Vamos con la tercera batalla. Si eso ahora repetís. Venga, está por aquí Delfín 30. Y ¿quién más? Y Obetiti o Toibonen. Si quieren entrar, Kankek, si viene y entra. Yo a la próxima, que estoy en partida ahora. Bueno, pues sí. Yo estoy en partida, pero me queda poco. Bueno, pues... Flipo, de verdad, ¿eh? Ya sabéis que vais a entrar ahora y a meterse en una batalla. Bueno, if anyone want join the division, he can get the prize. Y bueno, el que quiera repetir, que me lo diga, empezamos otra. Tic tac, tic tac, tic tac. Sí que lo sé, me espero. Tengo ahí muy gracioso, tengo el Revolot suya con el camuflaje ese rojo de CCCB. Ah, sí. Bueno, para hacer algo temático. No, no hace falta. El que te lleva ruso soy yo. Vosotros llevar el que creéis que podéis sacar más XP. Manuel Carrasco de Cerra, muy buenas desde Francia, dice. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, pues mientras que voy abriendo un contenedor, oye, el que quiera repetir, que repita. Si no se apunta a nadie, me meto yo, ¿eh? Venga, pues te invito. Invitado de nuevo. Y a ver, estaba por el foro, estaba Imico, estaba, bueno, estaba tú, Marsa, estaba Ulcatis, estaba Sanhost, estaba, bueno, tú otra vez, Roger, pero no parece que han entrado. ¿Alguien más quiere entrar en división? Qué fracaso, por Dios. Bueno, pues ponte, Marsa. Ya puedo. Ponte tier. Quítame. Mándame un mensaje, anda. Bien, como siempre, vamos. Qué bien va esto. Sí, esto va de miedo siempre. Enviar. A ver, me parece... Sí, sí, lo he hecho, ¿no? Pues bueno, pues me dice, me manda, me llega el mensaje, me dice que estás desconectado. Qué guay. Ay, señor. A ver si le doy al disco duro, juegos, Wargaming, World of Warships, screenshot. Tengo una y dos, sí, tengo las dos. Vale, cierro. Ahora sí que me dice que estás en línea. Vale, invitado.
Bueno, pues elegir barco y para adentro. ¿Qué tier quieres? El tier, el no, tier que queráis. Tú. Que queráis vosotros que vais a sacar más XP, ¿eh? O sea, se trata de sacar XP básica. Dice. Bueno, Arcadia, te he saludado antes, pero si no me has escuchado, hola. Bueno, dilo tú, porque. Ojalá pudiera ver todos tus directos, porque aprendo mucho viendo cómo juegas, pero algunas veces me pillas trabajando. Bueno, pues muchas gracias. Pero bueno, que sepas que los directos, como los vídeos, se quedan guardados, ¿eh? No, yo por mí, tier 10 otra vez. Eduardo, muy buenas, dice aquí preparándome para mi directo Pirata Armin con el Battle of Warships. Mándame un saludo desde Chile. Muy buenas, Eduardo. Hola, Chile. Venga, Montana. He cambiado el chip. Assassin, hola, muy buenas, Assassin. Si quieres participar, manda mensaje y al TS. O bueno, si no quieres entrar en TS, no entres. Mira, tengo lo del WIP. Porque me pensaba que iba a enseñar algún barco de los nuevos, pero lo voy a quitar. Porque hoy. Hoy no hay nada. Hoy son soviéticos. Venga, pues Gary Montana, pues ¿qué quieres que me ponga? ¿El Cava o el Mosca o el. O da igual? Da igual, si ya has visto los equipos que van todos para un lado y venga. Por eso yo he cambiado mi estilo en la arranque, ahora juego con el Montana. Acabó el estar dejándome los cuernos con él. Vale, pues de todas formas, ahora, aunque seguramente ahora no salgan portaaviones, le voy a meter hidro. Vaya por Dios, macho. Todo el rato me salen siempre los doblones, que no quiero gastar doblones en esto. Ah, bueno, tenía los consumibles gratis. Es que yo digo tres radares. Dos radares, si son pocos. Vale, este no. Venga, pues. Listo. Vamos allá. Oye, ¿habéis visto el documental? O sea, el vídeo del principio. No, es que he entrado tarde, por eso no sabía ni siquiera que había concurso. Ah. Han tenido suerte, no hace falta que se lo traguen. Bueno, he subido un vídeo, la verdad es que es largo, porque son unos. Sí, un poco largo, está 16 bien. Minutos. Como información está bien, pero es un poco largo. Pero quería. Hoy es un día especial. No para nosotros, evidentemente, sino más bien para Rusia. Y para los polacos tampoco. No, para los polacos ni para. En fin, ni para muchos otros países, desde luego. O sea, yo no voy a entrar. Yo es por, ya, bueno, yo es por el dato histórico. Yo de política no entro. No entro en política. O sea, yo para política los políticos. Y la historia tampoco es que haya demasiado a discutir porque los hechos son los hechos, pero. Sí, pero pobrecito, la que le hicieron. Sí, pero que yo ahí no entro. Sí. No quiero entrar ni en una cosa ni en otra. Yo eso sí, por ejemplo, todo lo relativo del documental que ponía Stalin, casi todo lo he quitado. Porque la verdad es que yo no voy a celebrar nada de Stalin y no venía a cuento. Pero no es lo mismo que si hace un documental sobre la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente era Hitler. Me encanta cómo salgo con el respawn este. ¿Qué hago? ¿Ya pura marca coche o qué? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Massa, para donde quieras. El práctico de. Ya que somos que cinco de destructores, yo me voy a quedar por el medio, a ver si. No, voy a salir marcha atrás, lo siento. Pero... Dale, dale. Que me salga en el práctico del puerto, para que me saque de aquí. Qué joder, dale. Si salgo marcha atrás, en fin. Sí, pero es que si salgo marcha adelante, me van a ver. Qué gracioso esto de Wargaming. Vale, dice Assassin, dice, no puedo entrar que mi PC no está reparado. Vaya. Y dice Antoine IP, hola Antoine, que no sé si te saludo antes. Dice, PS, tapa los millones que tienes que me dan ganas de llorar. Bueno, dice, voy a tener que vender mi coche para comprar el Hinderburg. No lo hagas. Yo si pudiera, de vez en cuando, alguno de vosotros soltaría unos cuantos milloncejos, pero es que no se puede. Pero vamos, que esto no es ni más ni menos que de hacerse batallas con camuflaje y con barcos como el Kutuzov, que lo vendí, que lo tenía, como el Belfast, el Missouri da muchísimos créditos.
con los camuflajes de la Gamescom, con... Tengo que subir alguna batalla de esta en la que se saca 1 millón o 2 millones de créditos. Espera, que el Yugumo te está dirigiendo. Sí me está dirigiendo, sí. Uy, 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 no lo veo. Ahí, ahí. Vale, me están viendo. Que se esconde. No, no. Venga, recemos, recemos. Me están viendo, hay alguien ahí en medio, ¿eh? Y no le he dado. No le he dado. No. ¿Eh? A ver si más ese que viene por aquí. Pero bueno, que me... A Missouri ahí... Y en Missouri metido, ¿sí? De verdad. Me tengo que atacar. Me apuntan 4, me apuntan 3... Ahora tengo que tirar, voy a meter hilo. Tiene incendio, toma incendio. Vale, voy a meter radar. Ahí está encima. Uy, torpeditos, adiós. Me la has quitado. Muy bien. No, yo no, no lo iba a hundir, o sea que. Le tiro al Gering. A Fletcher, perdón. Arde, Missouri, me parece arde. Parece que va a venir el IP para nosotros. A ver que lo pinto. No, se aleja. Y yo creo que había un Yamato por ahí, tío. No, que había. No, no, no. Me pensaba que era un Yamato. Me están viendo. De verdad es ridículo, tío. Es ridículo que te vean, disparen y se piren. Y desaparezca. Lo que acaba de hacer el Neptune. Es ridículo. Bueno, lo importante es la captura. Y un Hindenburg y un Degrosse que no pueden con un Missouri, de verdad. Pero si se lo pule solo el Hindenburg. Bueno, vamos para allá. Pero me parece que aquí hacemos poco. Aquí solamente hay 3 o 4 enemigos, ¿eh? La batalla está allí. ¡Oh! El hiper no ha sabido girar a tiempo. Vale, le tiro al Missouri y me doy la vuelta. Pero vamos, un Missouri tirando explosiva, ¿eh? Voy a tirar al hiper. Ah, tengo la montaña. Creo. Ya le he dado yo un regalito. La captura antes. De B. Y hay por aquí un destructor que me está apuntando. No. No entiendo cómo me ven ahí, tío. Ah, porque estarán. Estarán por aquí. Sí, porque yo lo más cercano es el hiper todavía. Claro, es que si no están por ahí, ¿cómo me ven? Mira, que le dé a ese hiper desde aquí. Venga, hay que ir para allá. Lo más cercano que tengo es el Montana ahora. Claro, no, porque creo. El Fletcher estará por aquí. Nada, ya me ha cambiado el Fletcher. El Fletcher sigue en donde estaba marcado. Lo que pasa es que con este no tengo rango de tiro, tengo la recarga. Y por eso no llego alguna vez a algunos barcos. Mira, ahí está el Fletcher. Opa, lo tengo muy lejos. 14 kilómetros. Si le doy... Madre mía. ¡Uy, uy, uy! Uy, ¡he tirado! ¡No le da por...! ¡Sí le da! Le he roto el motor. No me lo puedo creer. Ah, aquí tiro más malo en la montaña.
tienes tú, Nebula? A mí me han caído delante y detrás. Tío, que lo he vuelto a dar, tío. Pues yo no sé cómo lo haces, porque a mí me, es que me he vuelto a dar a Fletcher. Vale, ahora tenemos ahí Fletcher de Moines. El de Moines no creo que salga de allí. Así que por Montana. Voy a meterle a B. Ahora sí, ahora sí. LOL, uno nada más. Voy a protegerme aquí por si me pega Montana, me hace daño, por si me pega el de Moins. A ver. Venga, tuerce, chico, tuerce. Vale, me ha tirado torpedos el Fletcher. Así que para atrás. No le he dado, me cago en la... Ahora voy para atrás. Y tampoco me ha dado, porque se pensaba que iba para adelante. ¿Tienes radar? Sí, sí, tengo, ¿eh? Ya estoy libre cuando... De hecho, ¿quieres radar? Espera, espera. ¿Tienes avión? Sí, sí, lo estoy, por eso te estoy diciendo. Ahora mismo tengo avión. Vale, ahora vamos para adelante. Y ahora a ver si lo incendiamos y me tapé. Lo tengo a mi derecha. Vale, vale, pues vente para acá, vente para acá. Da igual, no necesitamos esa captura. ¿Pero qué captura? Es que me ha pillado aquí de imprevisto. Está encima mío. No sé cómo estoy vivo, tío. Se acabó. Ya no tengo avión. Vale, voy para allá. Pero vente para acá, dame a mi proa, dame a mi proa, que si te tira torpedos los puedes esquivar. Ya, ya, ya. Es que no esperaba que el Minotauro. Minotauro con radar. Mira, mira. Mira. Qué bueno, tío. Por eso. Eso es lo que te había dicho. Vale, el de Moins. Y ahora, ¿tenemos otro destructor delante? Yo creo que tenemos dos, uno en cada lado. Sí, sí, yo creo que sí. O sea que si le pegas, yo creo que pillas a dos. ¿A quién quieres tirarle? ¿A de Moins? ¿O, a, o para dónde quieres apuntar? Voy a apuntar para el frente. ¿Dónde vas tú? Venga, le tiro. Ay, qué tiro más malo. Le he tirado muy adelante. Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. No, se qué va. Ha torcido como un coche. Como un coche, tío, ha torcido. Ahora, como tiene... Como no tenía... Ya te lo diré. AP cargada. Venga, meto radar. Mira dónde está Fletcher. Che, se me ha cargado... ¡LOL! ¡LOL, tío! ¿Dónde ha dado? Que han dado toda la pala alrededor de Moines, todas. Tú tírale a de Moines. Mira lo que viene por este lado. Nah, tío, no me lo puedo creer. Y me rompe el motor y me mete inundación.
Me rompe motor y me mete inundación. Pero bueno, lo están haciendo como el tubo. Tampoco es que me preocupe más, demasiado. Hay que agradecerse. Otra, es lo mismo, tío, pero ¿esto qué es? Es como si tuviese un imán alrededor. Tira la demora, necesito que la tire. Sí, pero si es que se va poniendo, se va colocando detrás de la montaña para que no le tire. Qué panda de cobarde, tío, bro. Mira, Minotauro, que lo tienes de costado, no se puede esconder. Por 8 segundos. A ver, mira, anda, le da la cura. No te pierdas que tengo. ¡Le da la cura, tío! Y no me han hecho ni caso. Qué panda de cobardes, tío, de verdad. Pero, ¿y qué hace nuestro Fletcher de Grosse? Pero es que es muy fuerte, tío. Es que tengo un Z que me está Tengo un Z adelante que me está disparando y el Fletcher... ¿Y este qué está haciendo? Mira el caguero, a la fuera. Venga, tío, ahora. ¡Qué malos sois, chicos! ¡Qué malos sois! ¡Qué malos sois, de verdad! ¿Y el Yugumo por qué no va por él? Estoy diciendo que él pedía ayuda, pero que no ofrece ayuda. Si al Z... Ah, mira, flipante lo de la gente. O sea, el Yugumo este que está haciendo... Al Z le quedan 1000 de vida. Le quedan 1000 de vida. Y no se tira por él. ¡Hola, Gradenauer! Le quedan 1000 de vida. Dice, ¿algún consejo para tener en cuenta? En mi directo transmito a las 7 pm algún consejo que no me canse la voz. Pues tío, yo para poder aguantar, la verdad, porque a veces acabo bastante un poco hecho polvo, realmente lo que hago es estar tomando todo el rato algún líquido. Sobre todo refresco, evidentemente. Qué ridículo es, tío, de verdad. Bueno, pues señores, esta vez, como veis, no he podido hacer mucho. No, y es que no, ni tú ni nadie. Pero vamos, es que... Madre mía, estos. Pero es por la si gestión. No, pero, si, no, pero de todas formas, con un mosca no es un caza de destructores. Si hubiera tenido un Zao, hubiera tenido... Pero ha sido la gestión que hemos tenido. Un Hinderburg mismo. Nuestros destructores estaban detrás nuestro. Pero tú no debes ir para atrás, ¿eh? Tú tienes que tirar a D. A C, perdón. Pero si estoy girando. Ya, bueno. Es que tenías la isla encima, no podías girar hacia el otro lado. Así es que, como te comento, Eduardo, refrescos, por ejemplo, que te suavicen un poco la garganta. Eso, la verdad, es que viene muy bien. Ahora, ¿qué hace el Fletcher de Grosse? De verdad, tío. Y por irse a por un tío. No sé a quién he reportado. Pues a reportarlo. Aunque para lo que vale reportar. Para nada. Por eso ni me molesta. Solo lo hago con lo del chat. Para que. Cuando hay gente ya muy bocaza, no habrá. Sí, porque cuando. No vale por ni chat, el soporte. Estoy pintado, tío. Estoy libre, si tenéis sitio, cuando quieras me invitas. No hay problema. Pero mira dónde está que no lo pinta, tío. ¿Dónde está y no lo pinta? Y otra vez no le doy, tío, pero ¿esto qué es? No, pero si he ido al sitio bueno. Es que le he tirado 4 veces y no le he dado ni una. No, pero que antes le he tirado. O sea, viéndolo.
Vaya, ahora el Fletcher el micrófono... se va para D en vez de ir a por A. Tenía el micrófono silenciado, lo siento, chicos. Montana tiene un tiro muy oblicuo, tío. Tienes que anticipar mucho el tiro. Vale, si sigue recto no te da ninguno. Joder, sí, sí te ha dado uno. ¿Y dónde está mi equipo? Perdiendo. Perdiendo la batalla. Detrás Fletcher de la entero. El Fletcher entero de vida, tío. Venga, pues el último recorte. Y mira el de Grosse. ¿Pero para dónde vas? De verdad, tío, es increíble. Pues se llevan toda la partida en A metidos. Es que es increíble. Y ahora vuelven. Voy a perder la partida esa todavía. Es que es increíble, tío. Bueno, pues... menos mal que, como he dicho antes, son maluchos y han estado jugando a la nada. Ya, no, sí, son muy malos. Pero han jugado a la nada y van a perder por eso, ¿eh? ¿Están acá y ahora? Vamos. Un Des Moines huyendo de un Yugumo, ¿eh? Hola, Alex. Muy buenas. El Des Moines huyendo de un Yugumo. Y el Der Grove huyendo de la captura de A, dice... Espérate ahora, que no, como perdamos el Fletcher, se acabó la batalla. Pero el Der Grove... ahora vuelve a virar. Es que ahora el tío vira. El Fletcher sí que se puede llevar por delante al Yugumo. Si no le está dando. No, digo el Fletcher enemigo, que a nuestro Yugumo sí que se lo puede llevar por delante. Por eso, mira nuestro Yugumo. Eso, tira torpedos. Es lo mejor. Para darle un destructor, lo mejor es tirarle torpedo. Daño potencial 1.400.000. User disconnected from your channel. Madre mía, de verdad. Y el Fletcher va hacia el Des Moines. Si el Fletcher se mete en la captura, perdemos. No lo puedo entender. Toma, sí, pero espérate el F. No, perdemos la espera que ahora perdemos a Yugumo también. Sí, échate. Y ahora no dispara el Yugumo. Pero... es que no le da ni un tiro, tío. Tira, nada, cero. Hombre, primero. Qué disparate, de verdad. Sí, pero espérate el F, mira. Mira lo que dice el Hindenburg. Mira, increíble, es que no le hace nada. Tío, increíble. Pero es que este juego de que va, tío. Vaya, yo me he tirado toda la partida tirándole a este tío. Increíble, de verdad. ¿Qué partida viste? Bueno, no. Es lo que los camperos de los narices. Con no hacer nada suerte. Estaba ganada, joder. Ya, pero cuando la gente no hace nada porque está acostumbrada a no hacer nada, cuando tiene que hacer algo, pues falla. Es lo que pasa. Si os quedáis detrás de una isla, ganabais, joder. Pero da igual, que es gente que siempre está detrás de los demás. En cuanto se ven que están solos y la gente empieza a dispararle, pues les entra el pánico y cogen y se suicidan. ¿Ibas adelante en puntuación? Joder. Ya, pero... es que no se fijan en eso. Hace las cosas al revés. ¡Justo al revés! Bueno, pues, a ver, Obetiti, mándame un mensaje. Mierda. Ah, bueno, vale, aquí estás. Ahí, sí, voy a tomar la captura, pero bueno. Esto ni lo presento, nada. Perdido. Pero no. Ni presento esto. No, hoy está el día que parece el fin de semana. Sí, no, desde luego que... en ranked está bueno, igual. Bueno, es lo que hay, venga. ¿Quién más se apunta? Está Betiti. Si se apunta... Marto, Vermento, Jans o alguno más. Siento, chicos, que la hayamos perdido. Da igual.
tiene que haberlo hecho también por favor. Que no, hombre, que no. Si fuera un atago, te estaría discutiendo, vamos a repetir. A mí me pilló la hidro del Z allá arriba, porque nadie lo vio venir desde C. Pero tío, ese otro. Yo sigo por aquí si te hace falta gente, tío. No, si tú quieres, sí, vamos. Me da igual, sin problema. Venga, pues para adentro. Venga, cogeos el barco que queráis. Dice muy bueno lo que dice Omar. Dice, ¿cómo molesta cuando te toca un equipo cutre que sirve para dos cosas? Una para estorbar y otra para nada. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues poneros el barco que queráis. Ya que ponga Fermento, que ha entrado el último. No, que escoja Betty, que no ha jugado todavía. Oye, la ¿para cuándo la RAN? ¿La vas a jugar? Sí, pero es que al final, entre los directos, una cosa y otra, no he tenido tiempo. No me he echado ni una. Ni una me he echado, pero sí, sí, quiero empezar ya. De rank 5 para arriba están todos los de Huracán ahí atascados. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Yo llegué hasta 6 y al día siguiente no, subí a 10. No sé yo si es mejor o peor. No, mejor, mejor, sí. Así por lo menos me puedo fijar en... y aprender también, hombre. No sé, no sé, que te digo que los demás lo hacen mejor que los de Huracán. Sí, bueno, yo ya sé que cuando están ahí atascados veces, es por algo. Están acostumbrados a jugar Clan Wars, nos quedamos atrás, me quedo aquí parado y yo espero a que alguien haga algo. Hay gente que en Clan y en División juega muy bien, pero luego solo les cuesta bastante. Bueno, pues permito, ponte un tier 10 y yo... Ponte. A ver... Mira, por variar un poco, voy a ponerme uno que uso entre poco y menos. El Cávaros. A ver cómo lo tengo. Entonces te voy a dar un poco de ayuda. Giro, tac, pam, pum, fuera. Este le quedan dos puntos. No te dice. Bueno, qué lío de ventana llevo aquí, la verdad. Me falta dos puntos. A ver, los pondré. Ahí. Venga, pues tenemos. A ver. Hinderburg, Minotaur y Cava. ¡Cava loco! Ya te digo que hace mucho tiempo que no juego con este. Ahí voy a ver la bandera. No le tengo ninguna apuesta. Vamos a meterle. Alcance nada. Bueno, por si acaso, espero que no. Vamos a meterle la bandera de consumible, la bandera de velocidad. Para la cura y para el turbo. Como le he puesto vida, la bandera de vida. Y le quito esta y le pongo la de tiempo de extinción de incendios. Recarga de torpedos en el Cava. Hombre, el Cava no es muy práctico para tirar torpedos, ¿eh? Aparte que el módulo te hace lo que me pasó a mí antes, te rompen el tubo de los torpedos y después vas con uno por ahí. Pero vamos, el Cabros, mira, ya ahora sale portaaviones, de verdad. Qué bien. Me encantan los portaaviones. Voy a subir una batalla con el Kurfus. Que veréis los portaaviones. A ver qué tenemos, que no me he fijado bien. Kit Akizuki. Gering y C4. Gering, y luego de Nuevo Orleans, de Moines, en división. Hombre, es un home. Con el portaaviones, el de Moines en división con el portaaviones.
Vamos a ver. Vale, por lo que decís antes, tened en cuenta que si recarga, sí, cada dos minutos, pero si tiene torpedo de 6 kilómetros, pues la verdad es que práctico no son. Bueno, para hacer un YOLO. Ah, sí, ya, ya. O más no vale. A ver... Y la Kizuki... ¿Y a dónde va el kit? ¿A dónde va el kit? Pues lo tenemos chungo, ¿eh? Vale. Pues nada, yo estoy localizado. Por aquí viene un destructor. A ver. Fija, pero ¿a dónde va este tío? ¿A dónde vas? Sigo localizado. Si entran, ahora me van a localizar. ¿Tú llevas humo o llevas radar? Humo. Humo, ¿no? Humito. Fijaos los torpedos, o sea, aunque los recargue cada minuto, en fin, me ven 3 kilómetros antes. Casi que nos ven igual. Pues sí, a ti te ven. Pues yo no lo llevo como lo lleva alguna gente. Yo no estoy localizado todavía. Vale, ahora estará localizado, Vermento, ahí vienen aviones. No, no estoy localizado, tío. No, yo tampoco, tiene que estar al borde, ¿eh? Pues sí, 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 eso es que se ha pirado. No, yo ahora no estoy localizado, antes sí. Se han ido para B. Tengo muy cerca, pero es que si le tiro así, no sé si lo voy a dar. A ver. Vale, detectado. Vale, fijaos, mira dónde está el Demoint. Me he salido del humo, coño. Me demos turbo. A B. Sí. Vale, vale. Pensaba que jugaba mejor. Si no fuera por los aviones. Ah, no le puedo dar ahora, está muy bien detrás. Nosotros tenemos un Des Moines ahí, ¿para qué? Ah, no lo sabemos. Aprovechándose de mi humo. Claro. Ya si detecto al Edinburgh por aquí. Va, esa es muy buena. Si supiera dónde está... Ah, vale, ahí está el Edinburgh. Vamos a martillar. Ya no llegaré. Sale Edinburgh. Eso es, cariño. Ahí. Vale, un incendio. Recordad que, aunque este barco sea muy troll para los acorazados, su mayor peligro son los cruceros, ¿eh?
Fuera, le doy un volte. Muy bueno. Uy, el Gerin. Venga, amigo. El Gerin está... lo maté yo. Perdón, no, no, el Gerin no, el demonio. Venga, vete. Acaba de tirar el radar, cabrito. Está parado y irá para atrás ahora. Mira, mira, aquí hay un destructor. Veis que yo no uso realmente el cava con mucha gente que va a ver si ha acorazado, a martillarlo. El acorazado no es lo más importante del juego, señores. ¿Sí? Ah, ya me llegó. Lo más importante son los destructores y los cruceros. Lo malo del Demois es el portaviones. Tenéis que meteros, para quitarme los aviones de encima. Voy a por el de Moins, pero tenéis que meteros, tío. Me tiro yo por él, Va a salir por detrás el de Moins. Pero yo, si sale por detrás, los creo yo. No sale, sale, se queda ahí. Me va a tirar el radar, un cabrito. No tengo prisa de momento. Adiós, ponte. Ay, 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 el Kurfus. Buah, yo tengo el motor roto. No ha sido humo. Mira nuestro aquí. Venga, corre. Dame parte. Buah, me ha dejado tirar. Voy a hacer que tiro torpedo para que se pire. Echa humo, tío, echa humo. No vira mi barco, tío. Mira, iba, venía casi entero el Kurfus. No me voy a librar porque es de pasada. Pero bueno, adiós, Kurfus. Adiós, Des Moines. Adiós, Edimburgo. Y adiós, no sé quién más. Los Orleans viene por ahí. Vale, ¿qué haces ya, vuestro?
A ver si se entera de Moins. Le he dicho que saludos a Logger, que es de su clan, es uno de sus reclutadores. Su Zhao sigue todavía, ¿no? Y el negro se fija por donde vaya. Bueno, pues dos torpedos, 200 impactos, podría haber hecho algo más. 6 incendios, 3 ciudadelas. Una inundación. Y casi 96.000, no llega. Para que veáis, sin ir. Hombre, si vais sola por acorazados, os van a dejar por imposible si vais a hacer mucho daño. Pero a lo mejor no hacéis lo que tenéis que hacer para la batalla. Si os dais cuenta, con la velocidad que tiene y la vida que tiene, y el consumible de vida, os podéis llevar por delante un crucero con los torpedos, un mosca lo podéis llevar por delante, un Des Moines. Tened en cuenta que el Minotaur, el Zhao y el Hindenburg llevan torpedos. Lo digo por si os tiréis a por ellos. Lleva la hidracústica tira. Pero bueno, no. Yo he tenido todo el rato. Bueno, todo el rato a lo mejor no, pero casi todo el rato aviones encima. Por lo tanto, cuando te tiran, sobre todo los cruceros te hacen mucho daño. El crucero siempre, siempre el enemigo de... Yo te lo diré. Siempre el enemigo del destructor. Y los acorazados, si os dais cuenta, el momento que no tienen un crucero que les ayude con los destructores, salen pitando siempre. El objetivo, recordad, cruceros. Hundid los cruceros y se acabó la batalla. Porque un acorazado no va a ir pegado a un destructor. Nunca. A no ser que sea valiente, que el tío, la verdad es que sepa. Buena estrategia, falta apoyo antiaéreo. Pues yo creo que sí. Yo creo que aviones. Sí. Dice Lobo, al final tanto hablar de los torpedos y los terminamos llamando, como diciendo, mira, me han faltado torpedos. Ya, pero ten en cuenta que probablemente, si me hubiera esperado la primera salva de Des Moines, que no lo necesitaba, con una lo podía haber hundido, pero era por asegurarme. Ha sido un fallo mío por no mirar el mapa. Si yo llego a mirar el mapa, veo que me está saliendo por aquí una acorazada y en vez de tirar dos salvas, le tiro una y me guardo la otra. Pero ha sido fallo mío. Dice Carlos PS, ¿cómo se ocultan las estadísticas del juego? En tu página de World of Warships, en tu perfil, hay una opción que pone abrir estadísticas o cerrarla o solo con enlaces. Las puedes abrir o cerrar. Yo muchas veces, sobre todo cuando voy a jugar Rank o Clan Wars, cosa que desde hace tiempo a lo mejor no hago, pero normalmente hay muchas veces que sí que las oculto. Porque me he dado cuenta que muchas veces cuando las tengo abiertas, no lo digo que sea por mí, sino que yo es que me he dado cuenta. Me hacen más focus cuando las tengo abiertas que cuando las tengo cerradas. Vamos a ver. Bueno, pues fijaos que bien lo ha hecho Vermento, muy buena. O Betty también, muy buena. Yo ahí, el último de la división, el manco, bueno, no, el manco de Lepanto es Jans. Igual a lo que me refería es que vos tenés el módulo de recarga, me pareció ver. No lo tengo, El módulo de recarga en el Cava es. Espérate, lo voy a poner, pero creo que no. A ver si es que me estoy equivocando. No, fíjate que no lo tengo. Vale, está aquí. Y entre este 15% y el capitán, si lo ponéis, que yo no lo recomiendo, para el cábaro. O sea, otra cosa sería el Udaloy, el Grozoboy, etcétera. Pero el cábaro no. Y bueno, el Udaloy full sería igual. Full. Porque le bajan los torpedos. Pero. Y si le pones este, te baja un 20% más. Por lo tanto, se te pueden quedar. A ver, te lo digo. Son 127 segundos, un 15% son 18 segundos, unos 19, se te quedaría en uno... Espérate que ahora no sé sumar. Vale, sí, unos... Bueno, se te pueden quedar aproximadamente en unos 95, casi 100 segundos, ¿vale? 95, casi 100 segundos.
Vale, pues he hecho la captura. Voy a asegurarme. Espérate, que me iba a quitar yo de la división. Nada, la cerveza que me he tomado antes de entrar la estoy notando todavía. A ver, vídeo, ¿no? Este equipo, el disco duro, juegos, no, este disco duro no, ese es el otro disco duro. Juegos, Wargaming, World of Warships, EU, Screenshot. Y tengo, sí, hemos jugado cuatro, tengo las cuatro. Vale, pues muy buena batalla. Tenemos un equipo majo delante. Algunos, uno más que otros. Bueno, pues ahora, ¿quién entraría? Ahora entraría Toibone, no sé si está por ahí. Jans, no, Jans se ha ido. Sí, pues ya. Vale, Vermento te pongo aquí, acaba de jugar. Obeti acaba de jugar. Bueno, pues si está Marto y Marshall, entran y luego entraría Delfín 30 con quien quiere entrar. ¿Y hay gente otra vez? A ver, espera. Marshall, ¿estás ahí? Sí. Estaba en batalla. ¿Pero estás en batalla todavía o...? No, no. Me están dando el resultado ya. Vale. A ver, Marto, ¿estás? Bueno, es que Marto no sé si está o no está, no nos oye. Dice, Wander, eso de las estadísticas yo creo que es impresión tuya, porque yo no noto que me focusen excesivo. Tengo 65. Pues será impresión mía, pero... Después de muchas batallas, creo que tiene fundamento, ¿eh? Yo personalmente. Pero vamos, como tú dices, probablemente, no, evidentemente no puedo decir que sea una razón absoluta, pero posiblemente sea una impresión mía. El que usa Man Making Monitor, antes, igual que lo miras tú. Yo lo miro muchas veces. Yo, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Matchmaking Monitor, que la miro muchas veces, y cuando yo veo que un tío es bueno... sí. De verdad, yo me tiro por él. Me tiro por él porque si el equipo, su equipo tiene tres jugadores. A ver, le invito. No me deja invitarlo. Ah, vale. Vale, ya está invitado. Espera, un segundo. A ver, elegí barco y tier. Si resulta que enfrente tienes dos o tres buenos jugadores buenos o con buenos datos y puedes hundirlos. Normalmente lo más probable es que puedas acabar la batalla y que no les dejes jugar. Y si no les dejas jugar, no pueden hacer lo suyo. Hay veces que a ti también, o sea, a mí, que a mí me pasa lo mismo. Y hay veces que no me permite alguien, porque se ofusque o por lo que sea, hacer mi juego y entonces contribuyo menos al equipo. Pero vamos, evidentemente cuando se pierde una batalla no se pierde porque tú solo no contribuyas. Dice, yo prefiero no mirar eso porque te centras y menosprecias al resto. No, no, yo no menosprecio. Yo lo que quiero es ganar la batalla. No menospreciar a uno o a otro. Cuidado. No, no estoy hablando de menospreciar. Estoy hablando de aprovechar los recursos de por quién te tienes que tirar. Ya está, ¿eh? No lo tengo siempre puesto, pero cuando lo pongo, también te dice si channel. Te vas a enfrentar a alguien, aunque eso se ve. Eso en el momento que te pegas dos salvas, lo ves. Pero... lo más normal es que te des cuenta de si juega mejor o peor. Y entonces, pues, le puedes disparar de otra forma. Yo normalmente suelo atacar de forma distinta a alguien que sé que juega mejor que otro. Pero no porque desprecia al que juega peor. No, no, no sé dónde te has sacado eso, Y es por ganar el enfrentamiento, no por decir, mira, he hundido al bueno y me da igual el otro. No tiene nada que ver con eso. A ver, tier 8, bueno, pues en tier 8 me parece que solo tengo uno. De los rusos. Pero bueno. Ah, no, tengo dos. Tengo el Kiev y el Chapata. Que los dos me encantan, vamos. El Marto se pone el Monarch. Y Marshall. Ah, bueno, ahora es verdad, ahora que está. Bueno, aquí hay un mensaje. Oye, si ponéis algún insulto en algún mensaje. Lo más normal es que hasta que yo no lo he de aceptar, que hay veces que no lo veo, que os lo cuelgue. Bien jugado con el barco de Espi, dice Antoni P, el cabaloco, Vermento. Belger dice, también debe ser influencia de que eres streamer PS, que ya la gente seguidora tuya te mire y dice, ahí va el pirata, vamos a matarlo. Hombre, también me da cuenta de alguna cosa,
cuando alguna vez, no digo todas, alguna vez alguien me saluda, os puedo asegurar que algunas veces parece que se le está rompiendo el F3. La tecla F3 se le encastra, se lo rompe, ¿eh? Pero eso alguna vez. Venga, tier 8, pues yo cojo el que queráis, Chapayev o Kiev. Buena batalla, chicos, que no he dicho nada. A ver, los módulos que tengo puestos. Bueno, los módulos sí que los tengo. Esto tengo. Macho, que no tengo. No. ¿Y por qué no tengo? Estoy jugando sin ponerle los. Ah, bueno, antes sí. Pero resulta que me he tirado jugando algún día y resulta que no tenía ningún consumible premium montado. No, este lo voy a poner. Me gusta más jugar de caza. Caza destructor. El chapalle. Hidroacústico. ¿Por qué lo de premium, chicos? Aunque gastéis los créditos, ¿vale? Si hacéis buena batalla, merece la pena. Y siempre una cura más, un radar más, un humo más. Vale, ¿qué, Marshall, qué prefieres que me ponga? ¿El Kiev o el Zapata? Tanto da. Tanto da que da tanto, ¿no? Bueno, pues venga, vamos. Una división. Venga, vamos allá. Dice, ¿pese qué parámetro ves más valioso en las estadísticas de un juego? ¿La XP media o el daño medio? Buena pregunta. Yo eso lo he hablado varias veces con otra gente. Yo, personalmente, valioso, como primer dato, la XP media, sí. Porque tú puedes hacer mucho daño y acabar por detrás de un destructor que ha hecho más que tú. No he hecho tanto daño que tú, pero ha detectado, ha capturado, etcétera, etcétera. Yo prefiero. Hombre, todos queremos jugar con gente que juegue bien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo siempre voy a preferir a alguien que tenga mejor nivel de XP que solo daño. Si juego con alguien que hace mucho daño, pero no tiene mucha XP, por ejemplo, que vamos a ver, que yo para jugar no miro eso. Pero lo más probable es que yo me coja un barco que influya más en el equipo, como un destructor, un crucero, y el otro al final, pues lo más probable es que lleve un acorazado. La XP media de Ghost Number se puede truncar. No, cuidado, ¿eh? Hay una cosa que es XP y no es XP normal, es la básica. Y otra cosa es el PR. El PR es el personal rating. O sea, el PR no tiene nada que ver con las banderitas. Eso lo digo así. Y la XP básica no se puede cambiar, ¿eh? Ya puedes llevarte las banderas que quieras. A mí me voy a venir a este lado, ¿vale? Mira, ahora que tengo esto, lo voy a aprovechar. Yo, con el Chapayev, me puedo venir o aquí, o si tengo un humo aquí, aquí es muy peligroso, o venirme aquí. Me puedo pegar aquí, aquí también, si no me ven, y desde aquí podría soltar radar en toda esta zona. En toda esta zona, ¿vale? La verdad es que le tenía que preguntar a Marcel si me echamos a humo antes de venir para acá. Es mi compañero y tengo que ir con él. Así que me voy a dar la vuelta. No te das la vuelta ahora. Sí, bueno, ahora ya es más complicado. El PR se basa en daño, victorias, XP básica, hundidos y win rate. O sea, no en todo por el mismo. Perdón, por el mismo no. Tres destructores y todos son los mismos. Está, aquí está el farragut. No todo, evidentemente, por el mismo. Yo lo digo. Ay, qué tiro más malo, colega, qué tiro más malo. Por el mismo nivel. Ahí sí lo veo. Pero sí, va, me están apuntando tres, uno es ese. ¿Pero qué le pasa a mí? Venga, me fizaj. El fizz se echa humo para tirarme. Me fizaj. Venga, nada. Lo pillamos parado hacia atrás, por lo tanto es más fácil darle. Lo malo es si nos tira ahora una cruzada nos parte. Vale, ese ya está acá. Nos vamos. Cambiamos AP. Y nuestro amigo, el que está tirando ahí AP, le vamos a dar. Y salimos pitando. Y no le metemos ciudadela.
dos Fijis. Fiji, Graf FP. Venga, vámonos. Adiós, chavalote. Ah, me está apuntando también. No, en la máquina. Ese es un Bulloni que me está tirando con AP, un Bulloni, de verdad. Así yo tengo más rango de tiro que vosotros. Vaya, hombre, yo que me quería hacer el escuadrón entero y se lo ha llevado. A un minuto. Hombre, si no me da ni una. Dice, de hecho creo que no está en el juego. ¿El qué? ¿El PR? No, el PR no está en el juego. Hola, Demian, muy buenas. Vale, hay un destructor ahí, yo quiero a ver. Yo creo que era un, el Bulloni y el Edinburgh, sí. El PR en el juego no, pero en la cuenta de Wargaming sí, sí que está. Sí, la cuenta de Wargaming sí está. Hay que llevarse por delante el AMAI, como sea. Hay dos tíos dentro del mundo. Dos Fiji. Ah, no, Fiji. La cambiamos. Me estoy acercando mucho al mar. Va, estaba parado este y no le he tirado. Y nuestros. Y nuestros acorazados, ¿qué hacen? ¿Dónde están? Pues que no tenemos acorazados. ¿Dónde están? Ah, bueno, vale, que estáis allí. Otro error de mapa. Pues a este hay que llevárselo por inferior. No puedo. Yo iría a la base, pero no puedo. No puedo ir a ayudar a la base a detectar los destructores con una magia aquí. Vale. Salgo. Meto hidro. Ah, te da, ¿no? Vale, ya está. Bueno, pues este también está acá. Ya cuando saca aquí, ya tira sus torpedos. Puedes escaparte, que no te vea. En donde yo me paro, se para un destructor aliado y no tenemos ni ojos ni nada. Joder. Uy, 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 uy. Vale, vale, el Senjan allí. Tengo hidro. Pero fijaos, ahora me está tirando. Nada, el Edinburgh. Si me tirara la Magi, sí que tendría un problema y muy gordo. O sea, puedo tirarle tranquilamente al destructor. Ya la tengo que virar. Eso le falla, mamá. Vale, bueno, ya está cao. Adiós, chavalote. Vale, ya es nuestra. Su Amagi, tío, me podría haber reventado. A testir un humo aquí. No, no, déjalo, déjalo. Yo voy para adentro. Échamelo ahí, ahí más adelante. Vamos a acabar con una balea. Vale, no, no me hace falta ahora mismo. Bueno, me están apuntando dos. Vale, vale, perfecto, perfecto. Voy a por el portaaviones. A ver si me lo puedes. No, desde ahí no.
Se va a meter detrás de la montaña. Vale, si quieres es chorrada, ¿eh? No, no, todavía no le tengo tiro al caer de ese. Vale, vale. Yo ya no tengo hidro. Además igual se come los torpedos. Vale, vale, voy a tirarle, a ver si le puedo tirar al portaaviones. Vamos fatal, tío. ¿El Bujoni cómo va? Ni idea. Así es que tienen más vida que nosotros. Si pudiera enganchar, venga, dispararle a destructores a todos, todos, dispararle a todos. Madre mía, de verdad. Voy a tirarle a Bujoni. Ya está peor que yo, ya puedo salir tranquilamente a por él. ¿Por qué no me tira por el Bujoni directamente de cabeza? Porque aunque él es un tier 6 y yo soy un tier 8, el haberme enfrentado al Fiji, al Edinburgh, a la Maggie, pues fue más debilitado. Ya no le doy. Y el Nuevo Orleans sigue teniendo mucha vida. Po, y está aquí. No, me tengo que ir. Me tengo que ir. Bueno, pues tenemos por lo menos una captura hecha. Sí, ahora pido el centro. Voy a ponerme aquí más o menos cubierto por la montaña. No, no necesitas el centro, ¿eh? El Bujoni va hacia el norte, ¿eh? Sí, el Bujoni va hacia el norte, pero el Nuevo Orleans viene para acá. Ah, no lo pillo, podría haberlo hundido. Si te mete radar el Nuevo Orleans, lo tenemos difícil. ¿Incendio qué? Que Bujoni se piense que no. Vale, Bujoni viene hacia mí. Aquí. Lo malo es que tengo que girar mucho la torreta, pero nada, ese está cao. Me está esperando ahí. ¿Habéis visto? Y lo que tenía que haber hecho es moverse y cargar a P. Sí, sí. Lo malo es el Amagi, pero nada. A la fuera. Vale, pues ese es tuyo. Vale, muy buena, tía. Voy a poner aquí para que no me pueda tirar. Y a ver si le ayudo allí al Fiji y al... Joder, con el ratón de las narices. User in your channel timed out. Pero ahí sí te voy a dar. Si no te veo, no sé para dónde vas, pero si te veo, sí. Madre mía, madre mía. Portaaviones que nos tiene que quitar aquel del medio. Yo no me puedo enfrentar a una Magi. Portaaviones, a la Magi, tío, a la Magi.
Marshall, ¿me puedes detectar a la Maggie? Yo creo que la Maggie me va a venir por aquí. A Maggie, chavalota, a Maggie. Lo que pasa es que una Maggie en Nuevo León no puedo con los dos. Y el Lexington no, está aquí en el centro. No entiendo. Bueno, tengo que meter un radar para saber por dónde viene alguien. Hay alguien bloqueando, pero será el Nuevo Orleans, no sé. No, ya tira el radar, pero es que... Y nuestro Cleveland va a caer, tío. Es que hay que hundir a la Maggie. ¡47.000 de vida, tío! Es increíble. Es que no tenemos ni ojos, tío. No sé qué hace este hombre con los aviones. Claro, ahora son 3 contra... De verdad, macho. Y cada uno va por un lado. Contado antes con la... Dos torpedos, se muere, vamos. Ahí está. Muy buena. Voy a ver si puedo cazar a Edinburgh. No. Así no. Cambio a P. Así tuviera suerte. Lo puedo cazar. Uf, el fuego aquí está full de vida. Hasta me ganan en cañoneo. Sí, pues anda aquí la magia a mí. Oye, el Edinburgh. Adiós, Edinburgh. Muy buena. Pero es que tengo que ir frenado porque la magia, tío, va detrás mía y no sé por dónde está. Espoteame a la magia, por favor, que me va. Que necesito verlo. Voy. Mira, ya está. Necesito verlo. Portaaviones melón. Nah, me tira por ahí. No sé si me va a dar tiempo. Tenía que haber virado para el otro lado. Si me da tiempo a virar antes de que me dispare, me estoy tirando. Mucha vida. Nah, las esquiva. Vida, nada, ya estoy muerto. Y estos torpedos son muy lentos. Y además, son muy cortos. Vamos, que me... Olvídate, quedan 2 minutos, tío. De verdad, tío, no entiendo el portaaviones, no entiendo a qué juegan. Ah, no me quedan reportes. Vamos a decirle que desinstale. 150.000, tío. Es increíble. Y me hunde el melón este que no ha hecho nada. Y ahora que está muerto, se va por el acorazado, tío. Pero si a quien tienes que darle al destructor,
Ahora tienes que darle al destructor. Es que es ridículo, tío, de verdad. Es ridículo. O sea, está muerto el acorazado, que le quedan 1000 de vida, y el tío se tira por el acorazado con los torpederos. El Fubuki me revienta la poca vida que tengo. Nah, queda un minuto y medio. Queda un minuto y medio y le sacamos 300 puntos. Nah, está detrás de la islita. Pues nada, no vaya a por él. Tú ponte aquí detrás de la otra isla. Y ya está, que no capture. Aquí a la derecha. Ya está. Bueno, si tú eres un buen destructor, ¿qué te voy a decir yo dónde te tienes que meter? Pero con quedarte ahí, él ya no puede capturar. Le paran la captura y le sacamos 300 puntos. Muy buena. 150.000, tío. Con el chapata, de verdad. No me ha salido esta vez un tuca pre a mí. Parte 2. Si digo yo que el chapa, a mí la verdad es que me gusta. Ay, Dios. Dice Jesús, sí, y ve que mira más. Vaya, ve que se está partiendo. Portaaviones MVP. Desde luego. Buena batalla, chicos. Desde luego. 400.000 créditos, tío, con el chapayo. No caí, pero el otro día que estaban los camuflajes a mitad de precio, compré el del North Carolina, porque compré el del Cleveland. Y no caí en comprarle el suyo al chapayo, porque a la mitad de precio, algunos camuflajes sí merece la pena. Vale, yo pues, le metí de tier 9. Captura, perdona. Que compré uno de tier 9. Ah. Me parece el menos 20% al servicio. Acaba siendo una pasta. Sí, lo que pasa es que compré el de fin de tour cuando vendí el Kutuzov. Y la verdad es que me quedé anotado para el sorteo. Dating, abrazo. No es sorteo, Dating. Es partida. No es sorteo, chicos. Es batalla. El que quiere entrar en batalla, vale. Pero no es sorteo. No os puedo regalar un tier 6 premium sorteado. Tiene que ser aquí currándoselo, como están Marto, Marshall, Bermento, Betiti, Delfín 30. Aquí la peña se lo está currando. Claro, mira, ahora tienen tiempo, ya estamos en el puerto, al que se quiera apuntar. Claro, a ver, he hecho, pero por si acaso, siempre pasa lo mismo, tío, hago la captura, pero al final me pongo a hablar. Juegos, Fórmula 1, no, Wargaming, World of Warships, se me ha roto el volante, macho, quería subir una batalla, unas carreras de coches, se me ha roto el volante. Screenshot, última batalla. Vale. Bueno, pues por la hora que es y no sé cuántas habéis hecho cada uno. Pero ya los que queréis repetir, ya decídmelo y ya nos echamos una más cada uno. Lo que vosotros veáis. Bermento, ¿tú quieres repetir? Porque Obetite no está. Yo he echado dos. Ya, bueno, no te he preguntado si has echado. Te he preguntado si quieres repetir. No, yo creo que... Vale, repite, pues, hombre. Delfín, si yo he echado tres. Delfín, ¿tú quieres repetir? Bueno, estoy terminando. Me queda... pues no, bueno, no estoy terminando. ¿No? Pues bueno. Pero bueno, pero que no me hacéis un favor, de verdad. O sea, que quiera repetir, que repita. Que no quiera repetir, que no repita. No, pero si yo quiero repetir, pero es que... partida. Si no hay nadie más, juego. No hay problema. Venga, pues... Bermento y Delfini, sí, y luego otra vez Marto, Marshall, y acabamos. Oye, os recuerdo que el último vídeo os va a molar. Es bastante más corto que el anterior, Lo digo ya. Delfín 30, invitado, y Bermento invitado. Obetiti, venga, un abrazo, dice, os dejo buenas noches, desde Twitch, lo está diciendo. Dice Alex, cómo me encabró en el poco alcance de esos torpedos. Sí, si tuviera 6 kilómetros probablemente sé que lo hubiera botado. O a lo mejor no, pero vamos. Dice Damián, dice, a mí me embronca los portas, cuando acabé. Fuera de micro, una vez me preguntaron, no voy a decir los nombres, pero me preguntaron entre dos quién ragueaba más.
oye, ¿tú qué conoces a este conocido y a este conocido? ¿Quién raguea más? Y yo dije, yo. Lo que pasa es que hay veces que me tengo que controlar. Dice, es que, dice Damián, me embroncan los portas. Pues anda, que yo creo que a casi todo el mundo. Todo el mundo que no lo suele usar. Es muy cuesta arriba en las partidas cuando hay uno muy malo y otro muy bueno. Vamos a ver, yo donde voy es cuidado. A los portas se le mete mucha presión porque es el barco más determinante con diferencia, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, es todo el mundo le está dando órdenes al porta, cosa que a lo mejor no deberíamos hacer. Pero es tan difícil, de verdad, que si hay un acorazado top tier con dos terceras partes de vida y un crucero con 4.000, no te vayas a por el crucero. Es tan difícil. O sea, es tan difícil que si el acorazado le queda 1.000 de vida, no te vayas a por él con los torpederos. Es que si fuera con los bombers, pues bueno, mira, no sé, lo puedo entender, pero con el torpedero. Pero además, tenía los cazas. Siempre que iba a recargar las bombas y los torpedos, los cazas estaban fuera de servicio también. Estaban dentro del portaaviones. Metía todo a la vez. Claro, ¿para qué? Nunca dejaba los cazas fuera para spotear, porque la munición, no me digas que la ha gastado. Pero... exactamente. Una queja muy sofisticada. ¿Es tan difícil no matarte con tus propios cazabombarderos? Bueno, sí, la verdad es que... ¿No te acuerdas de la época que todos se suicidaban si no le molaba la partida a ellos mismos con su... Se hacían la plantilla y se mataban, no sabían, sí. Y decían, ¿por qué ha pasado esto? No, ¿te no, los yo, has matado? Yo la verdad es que solo me acuerdo que lo han dicho dos, pero no, yo eso, verlo no lo he visto nunca. Bueno, pues sí. Del primer momento poneros un barco, señores, dos batallas, luego entramos en batalla con Marshall y Marto VP. Ya vamos a cerrar, no va a entrar nadie más, ya porque son casi la 1 de la mañana. Voy a ver las capturas y os digo la puntuación, las subiré mañana, porque ahora a las 2 de la mañana la verdad es que no me apetece poder no subirlas. Y vídeo, y os emplazo porque próximamente va a haber cosas muy interesantes. Vamos a repartir camuflajes, paquetes de camuflajes que van a dar 100%, 150%, 100%. Vamos a dar contenedores que no se llaman así, pero dan lo mismo que los épicos, ¿eh? Aunque según Wargaming, cuidado que esto no lo digo yo, según Wargaming eso es para suscriptores a los canales que lo den. No, vamos, que no se lo puedo dar a alguien que realmente no esté suscrito. Poneros barco. O sea, me da igual, y la verdad, me da igual. Que llegue un tío y diga, es que tú a mí no me das un contenedor, pues suscríbete y luego te desuscribes, ya está. Si a mí no me va a engañar, si a mí me da igual. Pero según Wargaming es porque hay un cambio del tema contributor. Entonces los contributores... Vento, dale tú. Dime. No, que poca vermento, porque yo he puesto antes. Poner. Entonces a nosotros nos dan para que los canales, los suscriptores, tengan algún beneficio. Es tan simple como eso. Bueno, pues... Vamos, chicos. Estamos tímidos, para poner tal barco. Tengo un 10. Pero si ha dicho antes que le daba igual. Pues venga, ponlo. Estoy liando un cigarro, ponlo y ya le doy rápido. Madre mía, de verdad. ¿Qué tier, entonces? 10, venga. Oye, si no se apetece, Marto y Marsa están esperando, De verdad, estoy que no pasa nada. Banderitas. Tier 10, venga, ¿qué os ponéis en tier 10? Es que, tío, es que sois la leche. Es como cuando me dice alguno, oye, si va a organizar algo, avísame. No tú, y así. Y te quedas tú así. Pero si tengo que avisar a 200 tíos, os puedo asegurar que me vuelvo loco. Es que paso a organizar nada. Es que no puedo organizar. O sea, no puedo. Las notificaciones están para eso. No puedo organizar algo y tener que darle un toque a 100 o 150 personas, persona por persona, para ver si le apetece participar, de verdad. Claro, que se metan en el. Se meten en el foro. Van a la sección del canal de Pirates Army y le dan a notificarme en el correo cuando haya algún mensajito. Por ejemplo, o no ya en el foro de Pirates, sino en el foro de concursos. Pero si yo no también. Estoy diciendo que se suscriban a mí, pero podéis estar enterados, enseguida. El momento que alguien ponga un concurso, ¡zas! Os llega la notificación. Dice Belgred. No nos va a salir portaaviones, Ya lo digo. Mejor. Dice, Jesús, clases particulares de manejo de barcos nos das pirates. No. Bueno, es que para eso están los vídeos. Y cualquiera puede aprender viendo
vídeos de uno, de otro, no solo de uno, y cogeros con lo que más os guste de cada uno, cuidado. No, no quedéis solamente con un tío y digáis, este me parece que juega bien o juega mal, pero no, cada uno tiene que adaptarlo a su forma de jugar, tiene que coger su gameplay y decir, pues yo quiero jugar así, y me cojo esto que he visto aquí, me cojo esto que he visto aquí y probar. Dice Belgrade, no, dice Alex, yo pensaba pedir días premium de regalo. Pues te pueden tocar días premium, te puede tocar una semana y no sé si un mes y 2000 doblones, en fin. Belgrade dice, a ver, miento con la voz sexy que tiene. Es lo que le dice las tías siempre, que si quiere repetir. ¡Wow! ¡Wow! Me parece. ¿Quieres repetir? Cacho. Es el Bruce Willis asturiano. Dice Omar, buenos movimientos, aprendí más maña. Bueno, pues me alegro, me alegro. De todas formas, quiero hacer un directo solo sobre movimientos de barco. Lo que pasa es que no sé exactamente cuándo. Nice challenge, lol. Buscarme en A1, ¿vale? En A1. Yo no me puedo arrimar. Vamos a ver cómo lo hago, Mosca, mosca, Hindenburg, Hindenburg. No, pues esta batalla está preparada para no ganarla, eso te lo digo ya. Sí. Pero bueno. Voy a meterme aquí entre roquitas por algún sitio y ya. Hombre, es que tú no hace falta que te ponga tan cerca como para radar. Pero, vale, lo de los rusos, es verdad, claro. Está la gente haciendo admisiones de los rusos, digo, ¿por qué hay tanto? Y dirá, a mí habrá alguna gente que sí, diga, pues, especialmente los destructores. Igual que tú, claro. Vas a tier 6 y está infestado de... Yo me voy con los más de más. Minsk, Nevnis, hay de todo por ahí. Pero yo no me puedo acercar más por este lado. No, me tengo que ir para... ¿Dónde vamos? Madre mía, que va a tener más rara. Por eso te digo. Los dos acorazados por aquí. Tengo que estar jugando a 13 kilómetros de cualquier cosa. Joder, tú solo. Madre mía. LOL. Ya, pero yo soy, ahora mismo soy el papelito de fumar. Pues voy a virar hacia B. A ver, Mosca. Mira, primer Mosba. A tomar por saco. Tienen dos Mosba. Sí, es que la gente los Mosba los usa a 20 kilómetros. Entre otras cosas porque le puedo pasar lo que me va a pasar a mí. Estoy detectado. O sea que probablemente aquí y aquí hay alguien. Ya no. Sí, lo tengo ahí marcado. Ya no, ya, vale, ya no estoy. Yo me estoy colocando ya en mi zona de hacer pupa. Pero espérate que los dos Mosva que tenemos arriba no salen de detrás de... Nos han pintado, lo más seguro. Voy a virar porque... A ver... Voy a meter AP para recargar. Y viro porque no. Cuatro apuntando. Y el Hindenburg. Tarde, chavalote. Tarde para tirarme AP. Muy tarde. Toma, FB. Y dale, macho, con el puñetero control. Está tirando a Republic, el mosca, el Hinder. Una cosa es que no me den. ¿Esos torpedos? Alguna por ahí. Párate, Hindenburg. Eso es, párate. Y dale, macho, con el control. Van todos juntos, tío. Van todos juntitos. ¿Pero qué hace hasta aquí? En vez de ayudar a este.
Bien, buenos torpedos al MOPA. ¿Qué cerdo que es el Hindenburg ese, tío? Eso no se hace lo que está haciendo. ¿El qué? ¿Cuál? Irse al borde y pasearse por todo el borde. Sí, pues anda que el Mosque y el nuestro Hindenburg. ¿Pero qué te refieres al nuestro? No, al enemigo. Pues que le den, pero si es que no hay que ir detrás de ellos. Es que este tío no se puede quedar ahí. Es que tiene que ayudar. Yo no puedo tirar. Estoy cruzado ahora mismo de... Vale, voy a ver si pillo al mosca por detrás, que va para atrás. Aunque creo que puede... Ah, no, esos torpedos van muy allá. Está ahí el flecha. Creo que lo puedo dar, voy a meter a P, la siguiente. Ah, ya no lo veo. Vale, pero lo he incendiado. Si me lo detecta todo, el Shima, creo que le puedo pegar al... Tenemos que quitar... Nah, ahí ya no puedo, detrás de la montaña no puedo. ¿Y por qué se va el Shima? ¿Qué hace, tío? Aquí, tío, aquí. Aquí, que es un grosso boy. Esto es un Shima. Claro, tío, ayúdame, hombre. Si tienes un mosca aquí. Ya tienes un mosca y no le ayudas, tío. Ciudadela, 12.000. Venga. Acústico, vale, ese está acá. Bien. Ha servido de algo. Mira lo que hay aquí. Vaya fiesta que ya. Claro. Vale, estoy llegando a... Son dos, es que son dos. Hombre, no se puede, tío, que no se puede. Son dos destructores. Voy a darles un susto. Creo. Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Espero que así sea. Pero ahí tienes uno. Y el otro. No me llega el... Están tirando ahora cuatro. Mira, el otro mosca... Los cobardes, ahora llegan los cobardes. Ay, el caguero. Ahora llegan los cobardes. Me libro ahí. Uy, qué bien me va a venir el humo este. Qué malos son, tío, de verdad. Pero que estoy dentro del humo. No me lo puedo creer, de verdad. Dentro del humo me ven. Hostia, hermoso, pues. Están todo el tiempo jugando en las líneas. Vamos a cabrearlo. ¿Cómo me ven dentro del humo? No lo puedo creer, de verdad. Toma, mancos, que sois unos mancos, chavalotes. De verdad, ¿cómo se puede ser tan malo detenerme a 9 kilómetros y no pegarme? Pero habéis visto lo que hace, con tal de que no le den, no dispara para ocultarse. De verdad. Bueno, mejor para nosotros, ¿eh?
Uno pasa toda la partida persiguiendo gente. Mejor para nosotros, ala. ¡Corre! ¡Corre! De verdad, tío, qué ridículo. Pues nada, un mosca hundiendo a dos destructores, metiéndose hasta el borde para acabar con ellos. Y ahora me voy a poner aquí y me voy a dedicar a disfrutar. Ese tiro me tiene que haber esperado. Mira, mira al Hindenburg, paseándose siempre a tomar por saco. Ah, que les den. Ellos tienen que venir, ¿eh? Ellos tienen que venir. No hace falta ir a por ellos. Venga, llamatito. De verdad, tío, eso es ridículo. Y me están detectando a un Fletcher que hay, pues, seguramente cerca de... No sé. No. Espérate que ahora este no lo incendio. Estoy tirando muy mal. Me están apuntando 5, ¿sabes? Pues ocúltate. Pero ya, vamos. Ocúltate. Haz como yo. Y así te recuperas. No, si no. Es que no. ¿Qué va? Tienen que venir ellos. Tienen que venir ellos. Que no han estado haciendo nada todo el rato. Venga, y ahora nuestros destructores son los que tienen que empujar. O sea, empujar por pelear. Vale. Voy a tirar al Hindenburg. Joder, no falla una noche. Sal de ahí, Vermento, salir de ahí. Da igual, si no hace falta. Joder, el cadáver que me da mi incendio, en serio, tío. Este se acojo. Puñetera montaña. ¡512! ¿Pero cómo le puedo hacer a un tío 512 años? Sal de ahí. Vermento, sal. Viene el otro mosca también. Vale, ahí está el fleche. Venga, hay que tirar la fleche. Venga, 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 fleche. Quita, amigo mío. Entonces es que está lejos para mí. Vale. No entiendo. ¿Tienes hidroacústica, Delfín? Sí, se la ha tirado. Y no lo veo. Y no lo veo. O sea. ¿Cómo es posible que no vea un Yamato? ¡Ah, amigo! Vale, Murphy. Fíjate el cobarde. Ahí viene otra vez. Ya habéis perdido, chavales. Venga, sí, ya habéis perdido. Anda ya. Toma. ¡Ah, paseo! ¡Hala! Muy buena. De verdad, tío. Qué gente. Bueno, nada, paso. Me alegro, sí, me alegro. Estaba en el equipo enemigo. Y lo teníamos muy complicado, ¿eh? Lo teníamos muy complicado. La partida persiguiendo barco. Pero estos son de los de. Yo voy a hacer daño y a mí, que no me toquen. Que no me toquen. Y si perdemos, sí, 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 perdemos por culpa de los demás. Porque, claro, si te matan ayudando al equipo, es que eres malo. Ay, mira, mira, como dice Belker, enemigo que huye, puente de plata. Ala, pero mientras tanto yo te tiro que no te dé la vuelta. Yo en este hecho 22.000 de daños. Son los típicos que quedan 15 kilómetros por detrás de sus destructores y se les quejan cuando mueren. Ay, 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 claro, claro. Luego, no, su mosca, cuando habéis dicho tanto mosca, etcétera, o su mosba, venga, no moscas porque si hay muchas moscas al no, final. No, está claro que están vivos. Cuando hay tanto mosba, mira. Los últimos. Los nuestros sí. Muertos y los suyos vivos. Ellos sí, ellos están vivos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos cargado los destructores porque los han dejado solos. Grozoboy. El Sima, el Caguero. Si no era ese por Vermento, a mí me hunden ahí. Y además, al detectarlos, él, yo he podido hundirlos también y pegarle. Vale, pues muy buena.
Venga, pues última batalla, Marty Marshall. Lo siento por las batallas tan malas que... No, es lo que toca, esto tío. Pasa lo que, no, y yo también lo siento muchas veces porque no puedo a lo mejor dar el máximo. Vosotros habéis dado cuenta que antes, que es lo primero que he dicho yo del Mosba. Digo, ellos son, están allí y no le van a pegar el zapatazo y me van a pegar a mí. ¿Por qué? Por estar aquí. Pero al final tampoco me lo han dado, vamos. Partida muy rara. Sí, demasiado destructor. Pero desde el principio, ¿eh? Anda, se me ha olvidado reportar a Hinderburg ese. Bueno, todavía tienes tiempo. Te vas al botón de información. Ah, sí, 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 ya estoy reportando. A ver, un segundo que haga aquí. Voy a... Se ha hecho el tío a los dos Mosba. ¿Quién? Haciendo nada. No. El tío que... El Hindenburg que ha matado a los dos Mosba. Se los ha hecho yendo por el borde. Bueno, pues entonces lo... Bueno, pero da igual. Pero se ha cargado... Pero se ha cargado, tío. A mí casi se me dice pilla también. Claro. Pero que eso es ser muy sucio. Muy, muy, muy sucio. Ah, bueno. Jugando con el borde, te refieres. O sea, por todo el borde. Se ha ido por todo el borde. Se ha escapado por todo el borde. Bueno, pues, Marto, estás... Acepta. Invitado. Se ha hecho como cuatro cuadrículas por el borde. Vamos a hacer 3 horas ya. Qué rápido pasa el tiempo aquí. Dice Tito Joaquín, dice, vaya gente que sale en tu partida. Pues, menos mal que lo bueno... Menos mal que lo bueno van conmigo. No, en serio. En mis partidas, que te... Me callo y que comenten los demás la gente que suele salir en sus batallas. Yo hay veces que cuando digo algo en un vídeo, hay gente que me ha dicho, tú es que solo vas a subir vídeos que a ti se te dan bien. Y yo hay veces que he dicho, yo subo los vídeos que creo que os pueden aportar algo. No ya porque uno lo haga bien, sino porque decir, señores, mirad cómo ha jugado este destructor. Por ejemplo, una batalla que jugué con Kebote y con Drogon. Señores, por favor, no hagáis esto. Para que veáis lo que cuesta ganar una partida y que muchas veces se pierde cuando el equipo no lo hace bien. Os recomendaría, ahora que está aquí, mientras que Marto... Lo he ido a decir 3 veces y todavía no lo he hecho. Os recomendaría que vierais el canal de Marshall, que tiene un canal en el que está subiendo unos vídeos muy, muy buenos con destructores. ¿Vale? Entonces, yo he visto sus batallas y he dejado algún que otro comentario... O sea, que no me lo estoy inventando ni estoy diciendo verlas, pero yo no las voy a ver. No, en serio. Está bastante bien y se nota. Se nota cuando uno mueve el destructor, cuando uno lucha, cuando uno batalla, cuando hace por el equipo, cuando juega para el equipo y cuando... Se nota la gente que sabe jugar y que se sabe mover dentro del mapa. Y lo tenemos hoy aquí, a Marshall. Lo malo que cuando pierdes... No se suele salvar la estrella mucho. Sí, no, el destructor lo tiene muy complicado, la verdad. Como no cuelas muchos torpedos. Sí, el destructor lo tiene muy complicado. Tiene, sobre todo, tiene que defender mucha base. Y el momento que defiendes base ya sabes que te ven, por lo tanto. Hoy he cambiado la actitud. He cambiado de destructor a acorazado. Lo tiene muy complicado. Con el acorazado normalmente, claro, en plan daño y si... O con un crucero. Es más fácil, la verdad, aguantar la estrella que con un destructor. Además, como la mitad de las veces te dejan... Te hunden porque no te ayudan y dices, qué malo que eres, estás muerto. Pero si el crucero está a 20 kilómetros, ¿cómo no me van a matar? Antes, por ejemplo, en Ranked me venía un Zao a 10 kilómetros y tenía un Shima a 6, que me estaba pintando. Y un Yamato no le disparó ni una vez al Zao y se me quejaba de que yo no había matado al Shima. Ya, pero... ¿Cómo voy a matar al Shima si tengo un Zao a... Si te está pegando un Zao, ¿no? Macho, es que... Es tu obligación, hombre. Si estuviera a 20, pues bueno. Pero claro, a 10 kilómetros... Tú cárgate al Shima, pero al Zao que le dé otro. Porque yo... ¡Es que voy a darle al gordo! Yo le tiro al gordo. El que quiere ganar la batalla se nota. El que sabe ganar la batalla se nota, de verdad. Antes de empezar la partida ya se ve. Y la batalla que he subido, ¿la he subido ya? ¿O no la he subido? La batalla que... Sí, la he subido hoy. La batalla del Atago que he subido hoy. Yo voy a donde... La verdad es que nunca voy. Voy a donde no suelo ir. Y solo por eso, el tier 10 me suelta una charla. Que mueras feliz, que mueras contento.
Y yo diciendo, ya estamos liados, macho. Ya estamos liados con el listo. Si yo aquí no suelo ir, pero si estoy aquí, ¿qué quieres? ¿Que me cojo un atajo y me vaya a la otra punta del mapa como tú? En fin, bueno. Bueno, pues, venga, elegí barco y... si el canal de Marshall, si pulsáis en el icono, en el nombre de Marshall, os lleva a su canal. Dice Omar, ¿por qué no juegas Operación de la Semana? Pues la verdad es que es cierto. Con las 5 estrellas dan 25 señales. Pero ahora mismo, como nadie ha echado una Operación de la Semana y ahí se gana mucha, tanto experiencia como daño, la última batalla no la puedo hacer ahí. Lo que queráis vosotros, ¿eh? A ver si os suena a los que juegan destructores. ¡Espotea, espotea! Y dices tú, si yo espoteo a mí me espotean. ¿Quieres disparar? O sea, si yo detesto, a mí me van a detestar. Si yo tengo 5,9 y el otro tiene 5,9, yo detesto y a mí me detestan, ¿sí o no? Pero si a mí me dispara el equipo enemigo y mi equipo no dispara, ¿qué pasa? Eso a algunos sí que le sonará. Irma Richelieu, ¿qué queréis? ¿Qué me cojo? ¿El Kiev o Chapayev? Os lo pongo a vuestra... ala. Pongo Kiev con B. ¡Dios! ¡Qué melón! ¿Kiev o Chapayev? Sí, ponga Kiev. Lo que queráis. Si queréis que vaya a lo mejor empujando un poco, porque espotear va a espotear poco. O con el Chapa para ir a por los destructores. Es que destructores ya ves que hay un porrón de ellos, ¿eh? Bueno, no sé. Pues es mejor. Venga, vamos a meter el chapata. Que hay gente que dice que es malo. De verdad, yo creo que malo puede ser un Nuevo Orleans, un Pensacola, un... No sé. El chapa se nota cuando no tienes espoleta. El York a mí no me llama la atención. Vamos a ver, mira, mi capitán. Espoleta, por supuesto, porque hace daño. Por supuesto, espoleta. Si no tenéis espoleta se van a romper no ya mucha munición, sino que el problema que vais a tener es que vais a hacer impacto y salvas de 700 de daño. La espoleta hace mucho daño, ¿eh? Omar, no puedo hacer una operación de la semana porque se están jugando dos premios y sería darle ventaja al que juegue la operación de la semana. Vale, Dr. Gunn dice, alguien escribe el canal en la tablet, no veo nada. No sé, debería de abrirte la página de si cliqueas en cada persona. Sobre todo... Me da opción, De YouTube. Madre mía, todos los destructores que hay. Esto, por ejemplo, para un crucero es una locura. Hay dos cruceros. 5 destructores y todo acorazado. O sea, cualquiera de estos me pega una y me manda a jugar a las cartas con Bob Esponja. ¡Bob Esponja! El loco ese, macho, que está más colgado el pobre. Es rayante, tío. Y para acabar con un Shima, un Tusken o un Harikaze, con el radar del Chapayer no acabas, ¿eh? Con un Des Moines sí, pero le tienes que hacer mucho daño. Ten en cuenta que son 20 segundos de radar, ¿eh? La verdad es que podían haberlo subido un poco, tío. Bueno, pues... ¿qué hacemos? Está chungo, ¿eh? A ver, yo creo que sería mejor apoyar a quien A. Venga, vamos allá. Con tres y Macace no quiero andar por lo abierto. Sí, no, vosotros de luego lo tenéis complicado. Tusken, Gerin, Yugumo. Yugumo, Gerin se puede meter ahí bien. Madre mía, mira el Baltimore. Si tienes un destructor por delante, lo tienes que apoyar. Vamos, eso sí o sí. Vaya sabana de torpedos con tres simas. Tres simas, ¿qué haces, tío? Uf. Y un jarecace, cuidado, ¿eh? Como lleve recarga, sí. Pues son 16 torpedos. No, bueno, perdón. Vuestro equipo fino también. Sí, 16.
Omar, otro día si quieres echamos una operación de la semana o las vamos haciendo todas, pero para eso se necesitan 7 y como hemos empezado con batallas normales, pues no es lo mismo, ¿eh? En las batallas de escenario veréis que se consigue mucho más XP y mucho más daño. Yo desde aquí, vamos, con una magia in. Si es que yo estoy colgado, la verdad. Siempre. Ese Gerin rusheando en A. Madre mía. Aunque un Donskoy con la movilidad que tiene se dedica a esquivar, tiro. Es increíble. Mira, mira, mira lo que hay aquí. ¡Ay, qué tiro más malo! Lo siento, chicos. ¡Qué tiro más malo, por el amor de Dios! Joder, por el amor de Dios. Vale, menos mal que le ha dado un torpedo porque yo me estoy luciendo. Vale, ya está. A ver si le pego. Ahí está. Vale, muy buena, tío. Me estoy luciendo, de verdad. Vale, a por el Donskoy. ¿Qué hace un Donskoy en medio de la nada? Madre mía, y aquí el Richelieu de costado contra todos los torpedos. Adiós. Venga, vira, dame lateral. Ahí sí que te puedo hacer ya más daño, una ciudadela. A ese Donskoy se le quedó atascada la W, ¿vale? Sí. Detectar a este, aunque yo no pueda tirarle, lo hago para el equipo. Ahí va mi secundaria, ¿sí? Máxima distancia. Se van a callar. En el momento que le das una cruzada y empieza a... ya no está cómodo. Y ahora vamos a por el destructor. Meto hidro. Quieren podría salir de ahí. Escotealo. Nada. Nada. El tío no va. No va por el destructor. Un Geri no va por un Shimakaze a la mitad de la vida. Uy, me libro. Es ridículo. Me tengo que salir del humo. ¿Y quién me está viendo? Ah, el otro. Nada. Me tengo que dar la vuelta. El Jarekaze. No puedo seguir al Shimakaze por aquí. Por un motivo, ¿eh? ¡Anda! Ha virado para torpedear. No puedo seguir al Shimakaze por aquí porque si no los torpedos me voy por aquí. Mira nuestro Gerin, totalmente para sin disparar. De verdad, tío, ridículo. Un pedazo de barco como el Gerin. Ahí lo dejo a 700 de vida. Vale, ya tengo radar. Voy a ver si con el puedo pillar al Jarekaze. Vale, vosotros hacéis eso. Pues lo teníamos chungo, ¿eh? Esta batalla. Boy, madre mía. Venga, bien. Fijaos, sus acorazados lo que están haciendo aquí, ¿eh? Nada. Solamente le pueden tirar al Baltimore. No están haciendo nada. Y por eso llevamos la ventaja que llevamos. Venga. Bueno, ese puesto ya ahí. No, no, no.
Fijaos. Dos acorazados y un destructor. Ahí. Top tier. Porque si os dais cuenta, tier 9 y tier 8 los acorazados son los top tier. Anda, mira, ahora se atreve el Gering. Full de vida. Vale, se destaca. Y no lo mata el Gering, ¿eh? El Gering con... Bueno, pues... Para el medio. Una batalla también rarita, ¿eh? Claro, como la mayoría de su equipo estaba... Ah, no, la mitad del equipo. La mitad del equipo estaba allí y la mitad aquí. Esta vez los destructores lo han hecho bastante bien. Cosa de la que yo no confiaba demasiado, ¿eh? Y el Shimakaze disparándole con 500 de vida. Eso sabe por qué, ¿no? Es que quiero matar a uno y ya hemos ganado. Míralo, ala, toma, por disparar. Ya no voy a disparar hasta que el... se meta dentro del humo. Y ahora, como llevo radar, tranquilamente, cuando me vaya acercando, él ahora mismo no me ve porque está dentro del humo. Y su Ibuki tampoco, porque el Ibuki está detrás del humo. Ahora ya sí que me está viendo, se ha salido del humo. Pues rada. ¿Veis? ¿Dónde está, cariño? Venga. Si vas a virar para huir. Exactamente. Es complicado, ¿eh? Darle un destructor. Y ahora meto hidro para si me tiras los pelos. Vale, si está ya. Marta allí sufriendo solito. Madre mía, qué batalla, tío. Hemos perdido solamente uno. No me pensaba yo que iba a ser tan fácil, ¿eh? No hemos podido hacer nada. No me pensaba yo que iba a ser así. Pero vamos, sus destructores no lo han hecho bien. Y los nuestros, a excepción del Gering, yo creo que sí que lo han hecho bien. Venga, detrás del humo. No sé por qué me ve, porque estoy detrás del humo. Voy a decirle que he hecho un humo y ya verás cómo no lo echa. Fijaos, no lo he echado, ¿para qué lo he echado? Que se gasta. ¿Quién me está apuntando? No sé quién me está apuntando. Ah, el de Grosse. Pues te tiro a ti. Vale. Mira que encendido. Un poco paliza gitana, ¿eh? Es exagerado. Y no echa humo, fijaos que no, el tío le pide humo. Ha sido un poco rarita, sí.
Dice Doctor Khan 69, seguro hoy el manco soy yo. Me sale un tío de Findes muy depilado. En fin, yo ahí no entro. Vermento dice, por cansinos o con mucha pasta. Damián dice, bueno, cierto lo que hemos dicho. Otto dice, lol. Y Otto dice, busca Marshall Wolves y sale el noveno. Bueno, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, pues no he podido hacer tampoco demasiado. Nah. A mí me venían dos Tirpitz que podría haber hecho daño, pero se comieron los torpedos y murieron. Claro, claro, esos dos Tirpitz y le pegas, pues, te quedas el primero, pero rápido. Y en un momento determinado, oye, tal y como iba la batalla, uno le tira así secundario y con el otro te le pegas un ram y a correr y te lo llevan los dos. Dice Juan, hola del COI, dice, buenas, ¿aún estáis aquí? ¡Qué vicio! Bueno, bueno, se acabó la batalla. Voy a asegurarme que estén todas las capturas hechas y ya os digo cómo queda esto. A ver, disco duro, juegos... Madre mía, qué cabeza más loca llevo, tío, de verdad. Como estoy mirando un ordenador y una pantalla, aquí el chat, el TS, el streamer, el foro por si se entraba alguno de los que se habían apuntado en el foro, que de los ingleses habían apuntado alguno y no he entrado. Vale, sí, aquí la tengo. Bueno, pues, venga, lo dejo abierto. Pues así es como hemos quedado. Oye, en serio, antes de decir nada, voy a cerrar ya la división. Muchísimas gracias, de verdad, por participar y por dejarnos que aprendamos todos un poquito también de cómo lo hacéis vosotros. Es un auténtico placer, de verdad, jugar con vosotros. Gracias a ti por organizar todo, como siempre. Venga, vamos a ver... Yo con 2000 XP básica, no, yo no participo, ¿vale? Porque no te dejan. No, no, estaría feo. No, mira, oye, una cosa curiosa, vamos a ver. Perdonad por la tos. En su momento, y yo me llevé varias críticas por eso, porque alguien decía cosas sesgadas y no decía la realidad. En su momento, y fue cuando yo entré en el programa Contributor, algunos contributores podrían entrar en concursos de otro contributor. Porque estaba permitido y era así. Y es más, de hecho, se hacía. Cuando yo entré, yo comenté, oye, esto, yo no voy a entrar, porque me parece un poco feo, ¿eh? Si quieres, pues no seas contributor. Así que por probar cuatro barcos tampoco pasa nada, por probarlo una semana antes que los demás. Y participa, si te quieres llevar los premios, participa, pero no seas contributor, porque entre otras cosas puede parecer que nos los queremos dar a nosotros mismos. Yo propuse en su momento... que por qué no se establecía la norma de que no podíamos participar en los de la misma comunidad, los contributores. Un contributor no podía participar, no podía llevarse un premio, si podía participar como colaborador o lo que fuera, pero no llevarse un premio de, evidentemente, su concurso o de otro. Y al final se votó y salió para adelante. O sea que, cuidado, que cuando yo entré, eso sí que se podía hacer, pero afortunadamente, vamos, que no. Bueno, pues no me lío. Marto 1400. Marsa, voy de atrás adelante. A ver. Vermento 1400 y Delfín 1158. El anterior, Marsa con el Benson 2062. Marto 1419. En la anterior, Pinut. No, ese no iba con nosotros. Obetiti 1730. Y, bueno, Vermento 2076. O sea que por el momento. A ver. Bueno, yo en una me iba casi a 1700, pero no lo voy a contar. hemos dicho 2062, ¿eh? 2062 Marshall y Vermento 2076. En la anterior, y me parece que eran dos o tres ya. Marshall 1152 y Delfín 3941. Ah, claro, esa es la que hemos perdido, por eso hemos llevado tan poco. En la anterior, Marshall 1528 y Marto 1424. Y en la primera, Vermento 1570. Y bueno, y Jans bastante menos, pero era tier 5. Por lo tanto, han sido los que han superado los 2000. Fijaos la calidad de la gente esta que tenemos aquí al lado.
Vermento 2076 y 2000, no. Y Marshall 2062, por 6 XP. Tío, qué bestia sois, tío. No, 14, perdón. Bueno, 14 XP básica, madre mía. Bueno, pues el premio es un Makarov y el Molotov, por lo tanto, Vermento, tú eliges primero, ¿cuál quieres? El Macario. El Macar... no me líes, porque para mí el Macario es... El Makarov. Es el Molotov, el Macario. Es que te lo juro, que me cae súper mal ese barco. El Molotov, es que me cae mal, es un barco que me cae mal. A ver que me lo apunta aquí. Makarov. String stats, vale. Makarov. Makakov, no, Makarov. Vermento y Molotov. No es Marshall, es... Ay, ¿cómo se escribía? Vale, aquí lo tengo. Es que si hay que decirte M4RSH4L. En fin, vale, Marshall. Vale, no, la última L mayúscula, que es que yo lo tengo que poner vuestro nombre de usuario exacto. M4RSH4. Había puesto 4-1, 4L. A ver. Vale, ya está. Bueno, pues lo grabo. ¿Tú tienes el Molotov ya, Marshall? No, ninguno. Pues mira, genial, os viene genial porque no tenéis ninguno de los dos. Oye, pues enhorabuena y muchas gracias de nuevo por participar. Y a la gente que todavía hay 22 locos ahí a la 1:30 de la mañana siguiéndonos. Si queréis comentar alguna cosa. Nada, que a ver si para la siguiente se anima más gente. Sí, yo la verdad es que esperaba que se animara más gente. Pero... Hemos repetido 3 veces, por lo menos. Sí, pero vamos, y muchas gracias a ti. Por lo menos, yo me preguntaron que si quería un tier 8, como tier 8 el Kutuzov no podía ser, lo tengo que decir. No, dije, está bueno, está fuera de alcance ya. Ya, pero digo, bueno, pues no, ya sacaré alguno. En los contenedores que vamos a dar, los contributor, puede salir un Kutuzov y un Belfast. Eso os lo digo ya, porque lo he visto. Guay. Lo he visto. Nos han dado la lista de premios que pueden salir dentro. Evidentemente, con poca probabilidad, un barco frente a premium, bandera, etcétera, etcétera. Pero entre los barcos que pueden salir, Roma, Alabama, Kutuzov, Belfast, Key, bueno, pueden salir bastantes. El portaaviones no me suena. Fíjate tú, no me suena. Déjalos para allá. Pero bueno. Bueno, pues voy a mutear el TS, ahora volveré. Voy a poner el vídeo, un vídeo bastante majo, de aproximadamente 8 minutos. Quizá puedan parecer muchos, pero chicos, después de 3 horas y media. Sobre la parada rusa del Día de la Victoria. No la original, no es la original. La original la pusimos al principio. Esta es bastante más moderna. Muchas gracias y hasta pronto. Sound muted. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Thank you.
граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.
that's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me honeys, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me honeys, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sank. Drink up, me honeys, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me oddies, yo-ho. Yo-ho.